¿Qué tal, amigos? Buenas noches, si se pueden decir buenas noches. Bienvenidos una vez más, un domingo más a Globo de Primera. Hoy 5 de junio 2022. Empezó el campeonato, empezamos con el pie izquierdo. Vamos a debatir, vamos a consultar con ustedes, a ver cómo vieron el equipo. Ayer lo hablábamos en caliente, luego del mismo, tomando mucho frío ahí. En la platea de Racing, con la doctora y con Albertina de la Cuesta, lo que vivimos. Yo vi alguna mejora, algunos dicen que no, vi puntos altos y puntos bajos en el equipo, vi a un arquero que realmente no le pesó la camiseta, no le pesó para nada la camiseta, que estuvo muy buena presencia, participó en varias jugadas de muy buena manera. Y bueno, y en los goles mucho no pudo hacer. Enseguida seguramente va a estar, si todo salió bien y repartí bien los links, va a estar la doctora Alejandra Rodríguez Dupuy con nosotros. Vamos a ver si tenemos también nuevamente que nos pidió salir al señor Rivadero desde Córdoba. Lucho Quemero quería salir. Te pedí el celular, te mandé el link por Messenger, si nos estás viendo, Lucho Quemero. Alegranza, me estás fallando. Si querés entrar, ahora tendría que pasarme tu celu a otro celu, va a ser medio complicado. Pero bueno, te dejamos, te guardamos para el próximo día jueves, como se diría, que te esperamos. Ahora sí, vamos a darle la entrada y la bienvenida. Me gustaría saber cómo me recibe usted, doctora. ¿Cómo está, Sale? Se me fue la doctora. Bueno, los problemas que surgen siempre. ¿Cómo estás, Adrián Memoria? Buenas tardes, hola Alegranza, ya te saludé. Son los primeros que se van enganchando. Yo voy a ir copiando. El Enlay, Rogiano está ahí, Jacuoso, Gabriel Ramón Campo, Daniel López, Andrea Núñez. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar con la doctora, que entre ahí. Ahora sí. Hola Doc, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar? La verdad que no estoy nada bien, para mí no son buenas noches, tampoco fueron las de ayer. No sé cómo me voy a contener, pero voy a saludar a todos los socios simpatizantes, seguidores, oyentes, nos vean o nos escuchen por todos los medios que estamos. Les doy la bienvenida al programa tradicional de los domingos, siempre con nosotros, siempre con esta forma particular y tradicional de hacerlo. Como siempre digo, siendo y pareciendo. Y no sé, y los invito a todos a debatir para que me ayuden a mí a poderme, no sé qué decirles, si tranquilizar, si comprender mejor las cosas, porque la verdad que estoy un poquito desequilibrada hoy, tengo que decir la verdad. ¿Se puede preguntar el porqué, doctora? ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, porque seguimos repitiendo viejas historias, porque hasta la expulsión de ayer, más o menos Huracán lo había podido contener. Después no sabemos si lo iba a aguantar o no, lo aguantó como pudo. No sé después, porque con el diario del lunes o con este resultado opuesto, yo no sé si Huracán hubiese podido mantener un resultado de un empate, no lo sé. Pero si además las cosas, cuando deberían estar hechas para mejor, están siempre para peor, para Huracán, y que bueno, es una seguidilla de un montón de cosas que estoy viendo que se están haciendo mal y que se están volcando en el campo de juego. Y bueno, y no me gustan, y no me gustan, y no, y estoy así como estoy. Yo ayer te dije que el equipo era lo mismo de antes, no me disgustó, me gustó, lo que más me gustó fue el arquero, vi algunas actuaciones que se pueden rescatar de la defensa de medio campo y ahí nomás. Los cambios no me gustaron porque fue más de lo mismo. No tenés banco, no tenés banco suplente, no podés sacar a los jugadores que sacaste y poner a los que pusiste porque no es sumar, es restar. Perdón que lo diga, pero es lo que pienso. Y bueno, y hay un montón de cosas que no me gusta cómo se están dando. No me gusta cómo se están dando. Me parece que el VAR sigue siendo para los poderosos
Para Huracán siempre están para, cuando pones el VAR para Huracán, cuando se utiliza el VAR para Huracán, siempre está para restar el Huracán, no para equilibrarlo, sumar lo que corresponda, es lo que corresponda, no estoy pidiendo que me regalen nada. Y bueno, y así están las cosas, y me parece que eso hay que tener un poquito de carácter y poner las cosas como se deben poner, en el lugar que se deben poner. Nada más. Usted estaba hablando del VAR, estuve viendo la jugada. Sí, la jugada de Chancalay es expulsión directa, no cabe duda el que diga que era María. No, lo mide, lo mide. Tal cual, tal Mira, cual. mira, Tal cual. mira, lo mira a Mejuya Sí, y sí, va con sí. el VAR. No, no Lo es que va mira, lo mide. salta. Sí. Lo está midiendo, sí, lo mide. Lo Pero ahí no está se detuvo, midiendo. ¿eh? Ahí el VAR no fue para atrás. Cuando fue para atrás, el VAR fue en Barracas y contra Huracán. Uno ahí. Ayer dos claras. No sé si Bueno, hubo más. Eso es lo que pero veo. tampoco, doctora, podemos estar siempre llorando porque nos pase esto. Creo que es el día de ponerse los pantalones firmes y vamos que va, ¿eh? A meterle Sí, ¿cuándo hay pata. comité ejecutivo? ¿Cuándo hay comité ejecutivo? ¿Cuándo hay comité ejecutivo? ¿Quién va? La verdad, no ¿No sé. tienen Ah, una, ¿quién no hay va? una mujer? ¿No hay una mujer que vaya? Me parece que a veces una mujer tiene lo que tiene que tener, me parece. No lo tiene, pero tiene lo que tiene que tener a veces. Perdón, diga los ovarios bien puestos. Bueno, ¿Está mal pero dicho? a nosotros tenemos lo que tenemos. Y nos subestiman. Parece que siempre cuando hablan de algo lo tiene el hombre, no lo tiene la mujer. Bueno, sí. ¿Usted le pudo pasar a Albertina el link? Porque sería interesante que esté. Tenía muchas Mirá, ganas de hablar. sí, ahí voy. Me llama la atención que no esté conectada, porque siempre me comenta algo cuando estamos nosotros. O está retrasado acá el chat que tengo, o ya se lo paso. Ya se lo paso a ver si quiere. Bueno, ya Ahí saben que está. el columnista es siempre José María Sánchez. Que él cuando recibe el link, si está en Buenos Aires y puede salir, sale. Se lo mandé a Rivadero, que ayer me dijo, ¿puedo salir mañana? Por supuesto. Si se engancha ahora, dentro de un rato, seguramente va a compartir. Acá la historia es que voy a ir ganando tiempo y leyendo mensajes. Buenas noches, los árbitros nos Sí. siguen perjudicando. Una lástima no haber rescatado un punto. Coincido con vos, Tuoso. Alegranza, hola doctora, Maximiliano Vallejo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Y tirando en la lucha. Ayer, la verdad, mucho frío en el estadio, en el cilindro de Avellaneda. Claudio Bacino, buenas noches, seguimos igual, no cambia nada, el equipo cada día juega peor. Yo no lo vi jugar peor, no se enoje, gente. Yo le vi más Pero actitud. sí. Yo le vi más actitud, vi más pase, lo vi mejor parado. A Gese Confattori, que rotaba Sí. mucho, vi más rotación arriba entre Cabral y Gauto. Me parece que Cócaro igual no tiene un asistidor Claro. para recibir limpias, claro. Vi un Galván realmente flojeli, flojeli. Vi a Soto que alternó buenas y malas. No me voy a Sí. tirar contra el chileno. Porque es un buen jugador. Vi un ba Ibáñez bastante nervioso. Por eso, el que sigue es Globo de Primera, cuando publicamos La Posible, yo les puse Quiles Soto o Soto o Ibáñez o Sí, Soto e Ibáñez. ¿Saben por qué? sí. Porque desde el puente, el técnico probó con Quiles y Soto de tres. Y este Sí. aquí, ¿quién fue el expulsado? Ibáñez. Claro. Ibáñez fue el expulsado. Por Sí. algo el técnico probó. Revisen la página de Globo de Primera donde puse posible equipo. Va a ver que puse Quiles o Soto, Ibáñez o Soto. En consecuencia, o Quiles o Ibáñez iban a salir. Iba a quedar, era Soto. Correcto. Bueno, y este aquí, el expulsado fue Ibáñez. Por algo Dabove habrá probado
también esa fórmula, ¿no? De mandarlo al chileno a jugar de tres. Quizás lo vio el pibe tenso, un poquito nervioso, últimamente recibe amarillas en casi todos los partidos. Bueno, Claudio Bacino, buenas noches, seguimos igual, no cambia nada, el equipo juega cada vez peor. Adrián Memoria, esta es la noticia. Bueno, esa noticia, yo le voy a dar la fuente porque lo leí, lo leí. La puso la colega Luciana Rodríguez, que dice que Talleres compra el pase de Meroya en el 60% por $1.250.000 y restan detalles sobre el contrato del jugador. Yo tengo de fuente oficial también, que Huracán si vende. Espero que sea cierto, o vende el 50 o vende el 100. Doctora, se lo mandé. Es así, Doctora, sí, ¿usted estoy de acuerdo con vos. Sí, Eduardo, estoy de acuerdo con vos, estoy de avala acuerdo lo con que tu digo? fuente. Sí, es verdad lo que vos decís, es lo que transmitís, es verdad, pero Huracán solamente vende o el 50 o el 100. Hay que ver si Talleres quiere comprar el 50 a ese mismo precio y si le mejora el contrato personal a Meroya porque le está ofreciendo un contrato bajo. Mi opinión personal, yo no vendo porque si no Meroya prefiere irse al exterior. Yo no vendo a Meroya al mercado local. Mi opinión. Ahí está. Esa es Mi la opinión opinión de es la esa. doctora. No venderlo al mercado local. Yo creo que Meroya hoy en día es el jugador que zafa en defensa. Por eso. Es un jugador que antes de lesionarse, lamentablemente, se podría haber vendido en otro número. A Igual vamos a Italia. recordar que para los defensores. Un 50% de 1.000.000 en 1.250.000, estamos hablando de 2,5 millones, el caso que se pagó Saúl Salcedo, que en su momento era el héroe total. O sea que los números más o menos redondean. Usted lo que no está de acuerdo es venderlo en el mercado local. Usted lo vendería al exterior, Yo lo vendería ¿no? al exterior. Y te explico por qué, Eduardo. Te explico por qué. Porque las cosas, el ambiente de Huracán, ya antes del partido de ayer, no estaba bien. Con el partido de ayer, se puso peor. Con una venta de Meroya al mercado local, será recalentarlo más. Y si hay ciertas decisiones que no se toman, ciertas decisiones políticas que no se toman por eso, porque no serían políticamente correctas, llámese, no sé, convocatoria, ponele. Eso se me ocurre a mí poner esa palabra. Pondría otra. Miles, hay miles de decisiones políticas que no se toman porque sería políticamente incorrecto. Ahora se me viene esa, que no es esa, es la que se me ocurre a mí. A mí se me ocurre, pues no se me ocurre otra palabra. Bueno, me parece que también sería incorrecta esta decisión, políticamente. Políticamente hablando, doctora, si esta gestión presenta una convocatoria, se le viene, también todos se le van a tirar arriba. Pero Si vende claro. algo, le van a tirar arriba. Si pasa algo, o sea, no hay un punto medio. No hay un punto medio. No, es que no habría tampoco una coherencia, Eduardo. ¿Sabes por qué no habría una coherencia? Porque vos compararías, decís, ¿cómo? ¿Compra? ¿Hay dinero para comprar a Cócaro? ¿Y no se puede retener a Meroya? Entonces, ¿entendés? Si vos no sabes cómo fueron las cosas, no te da. No te da para poder pensar eso. No te da, no te da. ¿Me entendés? Bueno, Vos decís, ¿cómo? ¿Dónde está la plata? vamos a reiterar la información, por supuesto, de Luciana debe tener su fuente, la respetamos, la fuente mía es oficial, yo la digo, es oficial, oficial. ¿Se vende el 50 o el 100? Quizás eso es lo que falta arreglar. Claro. No el Claro. contrato de Meroya en Talleres. Quizás es esa diferencia. Bueno, por el 50 sí te lo doy.
pero no por el 60. Porque en esto, cuando todavía no están cerradas las negociaciones, no podemos hablar de números, de números. Ojo, Luciana tiene muy buena fuente, pero yo chequeo todo igual también, tengo que ir a buscar, usted también, vamos a buscar. ¿Se entiende? Sí. Y hay que esperar, porque el club necesita plata y seguimos con la misma historia. Y seguimos con la misma historia. Doctora, voy a leer unos mensajitos y Sí, vamos a dale. ver si empezamos a con la gente a compartir un poquito lo que fue el partido de ayer, donde yo vi algunas cositas buenas y otras que quizás es lo mismo. Y vamos a compartir con la gente. Alegranza. Obvio que es feo perder, pero a mí me dejó una cuota de esperanza. Me gustó la actitud. Ahí está, Alegranza. Coincidís conmigo. La actitud para mí fue diferente, doctora. La actitud. Frente a un plantel de Racing con otros nombres, Sí. otros nombres, fue diferente. Se vio otro. Yo vi otro carácter, yo vi un equipo más movedizo. Dije, habrá sido como los dos partidos que Kudelka jugó bien, que ganábamos esos dos partidos que parecíamos que íbamos a clasificar así de una, pero vi una actitud diferente. Vi un técnico, doctora, que lo estuve observando, Sí. todo el tiempo parado y todo el tiempo, cada parate, en Sí. cada parate, llamaba a un jugador o a dos para conversarlo y Sí. darle indicaciones, cosa que no lo vi antes. Estuvo en un momento estaba Cabral con Cristaldo, en otro momento estaba Cristaldo solo, en otro momento estuvo Meroya solo. Un técnico que se comunica mucho con los jugadores, y eso es muy, muy valioso. ¿Coincide, doctora, conmigo? Sí, yo lo que pasa es que si vos tomás como parámetro el partido anterior último que vimos de Huracán, el de la Copa Argentina, el que regaló la Copa Argentina, obviamente que más o menos estaba un poquitito más equilibrado Huracán. Pero yo no vi, con respecto a los partidos que Huracán jugaba, así con el piloto automático, con la dirección técnica anterior, yo no le vi cambios. Y muchísimo menos, Huracán no tiene banco de suplentes. Huracán no tiene, tenés que terminar con los 11 jugadores y bueno, si tenés que sacar alguno por lesión, lo tenés que sacar. Pero no me hables de que vos vas a hacer un gran cambio con el banco de suplentes, porque ayer fue cambiar para que no Vamos, cambie nada, ¿eh? vamos, Doc, vamos. Ferrario, arquero suplente. Hoy debutó Mesa en Sarmiento, perdió en Talleres en Córdoba 2 a 0. Tuvo una Sí. buena actuación, le dio una titularidad, como Damonte le dijo, y se ganó su lugar. Ismael Quiles, Tobio, el juvenil Moya, Carrizo, que apareció de las cenizas de nuevo. Enríquez, Vera, Acevedo, Walter Pérez, Currinca, Candia y Cordero. Ese es el banco de Huracán. Sí, el no banco, casi el no banco, perdón. Bueno, pero ahí, acá tenemos a Quiles que jugó de titular casi todos los partidos. Sí. Tenemos a Tobio que jugó de titular Si varios rescatás tres partidos. es mucho, Eduardo. A Tres. Enríquez, a Vega, a Acevedo. Tenemos jugadores que jugaron. Pero yo me Que lo pregunto, demuestren. Que lo demuestren. nosotros la prensa hace que digamos que está todo caldeado o las redes lo indican, doctora. No sé qué decirte, Eduardo. No sé qué decirte, Eduardo. No sé qué decirte. Yo te dije que hoy iba a ser un programa para mí muy difícil porque no estoy totalmente enojada. Estoy totalmente enojada. No me gustó lo que vi. No me gustó que siempre pase lo mismo con el VAR, con los arbitrajes. No me gustó ya desde el principio el sorteo, el armado del campeonato. No me gusta, no me gusta nada.
Nada, estoy enojadísimo. Pero el armado del campeonato ya estaba predispuesto así, doctora, ya estaba decidido acá, por Bueno, más que levante la a mano. mí no me va. Yo te voy a explicar una cosa. A mí no me va. Yo sé que puedo ser ingenua, yo sé que puedo ser, admito mis incapacidades, yo te admito todo, pero yo no admito que me venga a tomar de Bobby un Bobby más bobo que yo. Yo eso lo tuve que haber visto la vez pasada, ¿me entendés? No me la puedo comer ahora. No me la puedo comer ahora. ¿Está? No me lo banco. No me banco Bien. esos manejos. No me los banco yo. Adriana Valerio, hola, buenas noches. Claudio Bachino, no echemos siempre la culpa al arbitraje, somos unos pechos fríos. El árbitro igual de regular para Jova. No le echo culpa, con el resultado no le echo la culpa. Pero Mirá, Eduardo. si hubiese manejado bien el VAR, creo que las cosas hubiesen sido diferentes. Ya le Mira. digo, a Meroya era expulsión. Punto. Punto. Los dos mamotretos que estaban mirando la pantalla no habrán visto nunca en su vida una pelea de box o de otra arte marcial. Y No. después, usted tiene anotado que había una posición adelantada, pero ¿es pasiva o interfiere el jugador, doctora? Y después sigo con los Yo mensajes. aparentemente es pasiva, lo tendría que ver, lo traté de ver muchas veces. Otra de las cosas, vos dijiste que lo de Chancalay, a Chancalay deberían haberlo expulsado por medir a Meroya, ¿no? Perfecto. Eso es También debería. en el barrio, doctora, se llama medir. O Bueno. sea, o pegás primero sin avisar, o estás caminando así y lo vas midiendo y se la pones. Bueno. Chancalay lo midió. Bueno, Ya perdón. está. Perdón. Sí. Cuando viene el gol de Racing, Galván, esa falta también debería haber sido expulsado. Vamos a decir todo. Cuando vos Por empezás, eso. ¿cómo empezó el partido? ¿Cómo empezó el partido? Con el árbitro sacando un montón de tarjetas amarillas a Racing, que juega muy fuerte. Cuando empieza el partido con el árbitro así a lo loco, no te ilusiones, porque yo siempre me ilusiono, porque yo soy ingenua. No te ilusiones porque después se da vuelta. ¿Y por qué no lo expulsa Galván? ¿Sabés por qué no lo expulsa? Para compensar porque ya le echó mal a Ibáñez y no le echó a Chancalay a Racing. Y aparte, ¿para qué a Racing le echen un jugador o algo y después le pasen en el informe una carátula menor como término descomedido? Porque manejan el arbitraje. Bueno, así tampoco se puede. ¿Ves que te das cuenta que hay un montón de cosas en las cuales hay que poner los ovarios donde se deben poner? Un montón de cosas. Exactamente. Y me encanta que hable de esa manera, doctora. Quiero que mencione mucho la palabra ovarios y nosotros la palabra gobelinos, porque hay que ponerlos y más en esta situación, donde uno trata de aportar, de apoyar, de crecer, hay poco tiempo de trabajo, siempre hay errores, hay que corregirlos, uno está acá para tratar de mejorar. Y dar la impresión de lo que puede aportar. Yo cuando ayer uno me escribe, ¿qué pregunta Bolu, la del arquero? Bueno, yo creo que si salieron a buscar a Chávez porque Dabove lo pidió y lo trajeron al toque. Y ayer demostró algo, quiere decir que ahí por lo menos un poroto, ¿se puede anotar un poroto dentro de todo esto a la comisión que le dio bola a Dabove por lo demostrado ayer por Chávez? Le Sí. pega con las dos piernas, no le pesó la Sí. camiseta, No, nada. no tuvo goles, mostró tranquilidad absoluta, ¿eh? Yo Sí. lo vi tranquilo, Sí. Chávez jugó, la verdad que jugó como si hubiera jugado siempre en Huracán. Hasta trató de tapar las falencias que tienen los defensores y los laterales de Huracán. Era un defensor más. Así que me parece que fue muy buena la contratación de Chávez, y bueno,
Por el momento es lo único que hay como en el mercado de pases como para rescatar. Por eso lo que les pido a los dirigentes que por favor sean coherentes, que sean coherentes con el tema, que maneja muy bien el tema de Lucas Meroya, nada más. Sí. Sí. No, no, según lo que justo dijo David Garzón, cuando Fran Dinome lo saludó, lo agarró cuando llegaba al estadio, es que no se retiran del mercado, van a esperar un tiempo para ver qué otro jugador se puede traer y también Sí. para ver qué otro jugador se puede ir de Huracán ahora. Sí, es un ¿No? mercado muy complejo, es un mercado muy complejo. Y te están llevando un segundo central zurdo que vos sabés que el mercado pasado no lo, bueno, no sé, compramos algo, trajimos algo, pero yo no sé si lo vas a poder reemplazar. Yo sé cuál es la solución de esta. Si vendés a Meroya, me pasás a Galván de ahí y pones a Tobio de dos. Y después vas tratando de probar un pibe. Pero me parece que si Huracán quiere sacar un poco más de dinero, debería ser vendido al mercado extranjero, que por el momento, como recién, hace 15 días que termina el fútbol en Europa, todavía está todo el mundo de vacaciones. Entonces, por eso no se está moviendo ese mercado. El mercado se va a mover al finalizar el mismo y no podemos descapitalizarnos al principio. No podemos descapitalizarnos ya. Si Talleres te está apurando, es por algo, es porque no encuentra otro central de esas condiciones y lo vamos a perder nosotros. Exactamente. Rápidamente sigo leyendo. El árbitro condicionó el partido, Ibáñez fue mal expulsado. También, bueno, Chancalay, eso lo dijimos. ¿Por qué fue mal expulsado, doctora Ibáñez? Porque primero hay una falta a él que ahí no para en el VAR. El VAR vuelve atrás para otro equipo y cuando vuelve atrás para Huracán es para castigarlo como en Barracas. Bueno, y después no fue tan fuerte como parecía. Fue una segunda amarilla y bueno, como ya tenía una amarilla anterior, fue expulsión. Pero el jugador de Racing simula y aparte el juez se siente presionado por todos los de Racing que le van a protestar. Eso Bien, es. bien. Sí, no, no, coincido. Se lo pregunto a usted, usted toma nota, por eso se lo pregunté. Y bueno, y es así. La agranda el de Racing y van todos a protestar. Juan José Santos, hola Edu, buenas noches. Un solo comentario que voy a hacer. Me duele que en este circo, que es el VAR, siempre el perjudicado sea Huracán, fue full del jugador de Racing y terminan echando al jugador de Huracán. Bueno, desaliento tremendo lo que siento. Panchito Duarte, ¿cómo estás? Doctora, ya vamos a recibir al invitado que tenemos ya ahí. A ver, denme un segundo porque se me pasaron. Mientras yo busco, doctora, acá está. No, no, no está. Sí, está de acuerdo con usted, dice Panchito. Alegranza pregunta, ¿con 1.200.000 va el moño rosa incluido por Meroya será? No te entendí. Alegranza no le disgusta venderlo 1.250.000, pero el 50, no el 60. Supongo. Gabriel Campos, es verdad, no echaron a Chancalay, el 3 de Huracán lo empujan antes del full, dice Norberto Mar, Daniel López, hola equipo, acá en Paraná, un poco triste por la derrota, gracias, siempre nos roban, saludando a la doctora y para Aguirre, buenas noches equipo, saludos de Paraná con bronca, porque era para un empate. Sí, doctora, vio que nosotros nos equivocamos de butaca, somos cabuleros, lamentablemente se podía dar el Exacto. empate, doctora, por lo que estaba haciendo Huracán. Mira, yo tengo acá anotado, te voy a decir. Hasta la expulsión lo contuvo a Racing, rompió circuitos, lo aguantó. Como las cosas no fueron parejas, no puedo opinar cómo hubiese seguido si estábamos de igual a igual para evaluar con exactitud. Acá lo tengo anotado. Esa es mi Bien. respuesta. No te lo Leo puedo dos decir. más. Veo dos más y veo una pantallita negra que después le vamos a decir que Dale. ponga una linda. Rubén Milarino, buenas noches. El VAR nos puede perjudicar, pero no pisamos el área rival. Es No, sí. verdad, no hace No llegó falta mucho. foto. No hace Sí. falta foto. En carne y hueso está muy bien
acomodada. Buenas noches, nuestra nueva amiga, colega. Ya te voy a llamar colega desde el día de hoy, porque no estudia periodismo, pero es una mujer universitaria que sabe mucho de fútbol, ve fútbol de chica, tiene una lengua sin pelos que me Filosa. encanta, me encanta, filosa. La voy a dejar a ella y para nosotros vas a ser Albertina. ¿Cómo estás, Albertina? Buenas noches. Buenas noches. Acá la que recuperó los lugares por cábala, que no sirvió de mucho, pero bueno, nada. La verdad, muchas cosas que estuve leyendo desde ayer que nos volvimos hasta hoy, cosas que no se entienden. Ayer se dijeron cosas, hoy aparentemente amanecimos con otras noticias, por así decirlo. Obviamente el fastidio de la gente por un montón de cosas que se vieron ayer, la mala expulsión de Ibáñez, como había hablado Ale. De todas formas, para mí, Ibáñez, por más que lo echaron mal, actúa como un boludo en cometer faltas tontas. Podemos verlo desde no solamente la copa anterior, sino que va, la copa que terminó hace apenas un mes, sino que también en el campeonato del año pasado, cuántas amarillas tuvo Ibáñez, la verdad que, y todas por faltas tontas. También como dijo Ale, Galván por una falta totalmente innecesaria, no le sacaron tarjeta porque sabía que estaba en desventaja con Huracán el árbitro, pero creo que son cosas totalmente innecesarias que no tienen por qué hacerla los jugadores porque lo único que generamos es que nos perjudiquen. Ayer no terminamos con 9 jugadores porque se dieron cuenta que no echaron a Chancalay. Si no, Claro, es Galván eso. también tendría que haber terminado afuera. Es Galván eso. sí merecía la roja. Es eso. Albertina, Ramón Campos, qué boquita la señora. No, es primero que es señorita. Sí, Y por favor. segundo, que en el lenguaje futbolístico, en el lenguaje futbolístico, está bien, somos comunicadores y a veces tenemos que no utilizar ciertas palabras. Pero si ella lo siente de corazón, salvo que nos censure Facebook, lo va a decir. Este, doctora, usted que estudió leyes, es un programa democrático. Y cada uno dice lo que siente y piensa, de la manera que puede. Si a Albertina le salió a decir esa palabrita, a mí también se me escapan, a la doctora se le escapan. No lo tomen a mal. Esto es Igual un programa meramente. tampoco es nada malo, creo que todos tenemos un poco de pelotudos dentro de nuestra vida, a ver. Creo que fue, como digo, una actitud que hizo algo que no correspondió y que terminó perjudicando a Huracán, nada más. A ver, lo dijo mismo Dabove en la conferencia de prensa. Si no ocurría eso con Ibáñez, los cambios eran otros. Entonces, Ahí está. a raíz de eso, se generó toda una discordia también para el cuerpo técnico que tuvo que empezar a improvisar. Fue tipo, el esquema que ellos tenían eran este, este y este. Se va Ibáñez, listo, chau, le cambia todo el panorama. Entonces, no es nada malo decirle pelotudo porque no le estamos de deseando la muerte. No, 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 no. Pero además voy a agregar, disculpame Albertina, capaz que no me conoces al frente así, voy a agregar toda palabra que esté en el diccionario de la Real Academia Española es válida, es válida. Y pelotudo está, ¿correcto? Bueno, Entonces, válida. ¿Me equivoco? Porque acá mi vieja le gustó. Como yo, esto es un programa también así. Le gustó cómo te salió y lo dijiste. Porque te sale natural y toda palabra que esté en el diccionario es válida. Si no, no se usa. ¿Me das 2 segundos? O si tenés en pantalla, te salen a vos los mensajes en azul, Ale y sí. Albertina. Sí, ¿Querés hay uno leerme de Cofios. Dale.
Hola, qué tristeza me da ver a Huracán siendo castigado y humillado por todos los equipos. Da pena tener un técnico de reserva como Cabrera y dirigente sin autoridad. Estoy muy mal en todos los aspectos y eso lo dice Alejandro Osvaldo Koufios. Bien, Juan Calderanza, eso tiene un responsable y se llama Nadur, ¿o no? No entiendo, doctora, ¿usted entiende, Albertina o Doc, una de las dos? Y déjenme decirles, qué contento que Claro. estoy ser el único hombre rodeado de dos bellezas otra vez. Así como empezamos, eran más mujeres que hombres, hoy nuevamente estoy rodeado de chicas. Bueno, ¿Quién responde? Eduardo, te agrego, te Sí. corrijo algo. Dos Dale. personas pensantes, mejor dos personas pensantes. Mejor. No Mujeres tiene nada que ver. pensantes. Claro, esto es lo que No. vale. Mujeres pensantes. Escúcheme, cuando hicimos Igual, gracias. GD1, Gracias, estaba igual. bien elegido. El equipo Sí. estaba bien elegido. Estaba La buenísimo, doctora sí. Estaba buenísimo. Jujuy, Luciana Rodríguez, hoy en TIC. Y Julieta Crespo, que es docente, actriz, cantante, todas mujeres Buenas. pensantes. Buenas inferiores Bien. teníamos en GD1. Buenas inferiores. Buenas inferiores tuvimos en GD1, ¿eh? Muy bien. Las chicas Exactamente. evolucionaron. Alguna de las dos, que se juegue, esto tiene un responsable, ¿se llama Naduro o no? O sea, del arrastre de todo esto. Supongo que la pregunta es esa. Para mí sí. Bien, Albertina. Yo, Doctora. a ver, yo te digo una cosa. A ver, Huracán está mal económicamente. Sí, van a decir que esta comisión mintió, que dijo que venía a financiar y no financió nada. Yo lo que creo, la verdad, eso, porque acá también tengo un mensaje de esos más adelante, Eduardo, sería bueno leerlos todos. Yo lo que Sí. pienso es que esta comisión pensó que el problema eran los juicios y no vio venir las cantidades de lo de Nadur. Entonces decía, bueno, tenemos estos juicios. Pensó lo mismo que pensó Nadur. Vendemos uno o dos jugadores, listos, saneamos. Acá. No, cayeron un montón más y más los números de la de Nadur. Entonces, ese es el problema. Me parece que ese es el problema. Y no podés decir, ah, venían para financiar al club, decían que tenían plata y dónde está, que hay que ponerla. Bueno, a mí me parece que en algunos lados que se tuvo que poner, se puso. Que no haya sido Huracán que la haya puesto y hayan sido préstamos de algunos socios o de algún grupo inversor, no sé, no sé si fueran, si son, si, lo, si el inversor que financió Huracán es socio o no es socio, bueno, se hizo, pero es muy grande la bola que viene atrás, es muy grande. Entonces, me Doc, parece que ese es el tema. ¿qué diferencia hay, doctora, si la plata la hubiese puesto Nadur, que la plata la hubiese puesto, en este caso, póngale, Ana María Talarico, mi mamá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Vos le encontrás alguna diferencia, Albertina? Que la hubiese puesto Nadur, él está haciendo una inversión que va a cobrar sus intereses, y mi Va a vieja, cobrar si lo hubiese intereses hecho. también. Él los cobra los intereses, También. están en los juicios. Los juicios están. Entonces, a mí, no Y me, muy no, bien ¿de dónde cobrado. salió? Bueno, muchas veces, hace años que no sabemos de dónde salía mucha plata. No es de ahora. No, es Tengo el que. de Adriana Valencia. Es largo. Albertina, ¿querés leerlo vos? Así vas tomando. Bueno, dice, yo pienso igual mal los cambios, sobre todo Copito cuando levantó lo sacó por alguien que no aportó ni aporta nada. Ya a Cócaro lo dejaba por ca con Candia. Lo que vi solamente marca hombre a hombre. Sí. Lógico, hace 4 días que está el técnico y Cócaro para mí no tiene el mismo ímpetu e Ibáñez no puede jugar más. Cócaro yo lo que vi, por lo menos desde donde Sí. estábamos nosotros, lo veía muy Sí. rezongón. Se tomaba la cabeza, hacía así con el Sí. puño, rezongaba, le pedía a los compañeros que vengan, lo vi rezongar mucho. Algunos pueden llegar a decir como que no tiene ganas de jugar, no sé si lo interpreto así, lo interpreto que estaba No. muy rezongón, pero no sé, es lo que yo vi. Usando un poquito, como llamándolos, como a Sí, presionar. lo pedía como que sí.
Sí. Gerardo Ferrari, hola, Carboni Ibáñez, no es la primera expulsión de esta manera, ya lo hablamos con las chicas. Tuoso, me gustó el planteo de Dabove, 10 días de trabajo, presión alta para recuperar, la pelota en tres cuartos, el problema es que no hay plantel y menos banco de suplentes. Vio que algo bueno hay, algo bueno hay, Coincidimos, coincide. Y hay bueno, coincidencias, porque son algo notorias, bueno vino. Eduardo, son notorias. Sí, son notorias, pero algo diferente se vio, yo vi otra cosita. Por eso ayer les preguntaba a ustedes dos, Muy para mí poquito, vi alguna cosa diferente, muy poquito. pero carentes de entrenador y que abastezcan a Cócaro, que no anduvo muy bien, que digamos. Cuando Cócaro está enojado, no le sale una. No juega. Es verdad, es verdad. Silvia Quemero, buenas tardes. Rey Rey, se vende en Ameroya, la defensa se termina de caer. ¿Es más o menos lo que usted estaba diciendo, doctora? Es así, es así. Yo pienso ¿Y lo mismo. Albert? ¿Vos, Albert? ¿Albert? Sí, también, aparte, bueno, lo había hablado personalmente con Ale. El técnico piensa que Meroya es imprescindible para su equipo. Si se vende, ¿qué le estamos queriendo decirle? Sería como un poco una falta de respeto, como diciendo, lo que él dice, esto es imprescindible, lo necesito, bueno, chau, te lo saco. Es como medio de tomarle el pelo, no sé. Aparte, claramente, ayer, por más que Meroya todavía no llegó al 100% de lo que era previo a su lesión, ayer, si no hubiera estado en el campo de juego, hay muchas cosas que hubieran salido también distintas. Siempre estaba ahí en el momento que tenía que estar. Exacto. Según dice Lucho Quemero, que quisiste entrar, no me mandaste el teléfono para pasarte el link, te lo mandé por Messenger, capaz que se puede entrar, la verdad, no tengo ni idea si se puede entrar por Messenger. Está hecho y es buena guita. Yo reitero, si está, a mí me dijeron 50 o 100, no 60. Si se hace el 60, quiere decir que algo. De No todas sé, formas, para doctora. mí, personalmente, si es el 50 o el 60, para mí es poca plata. ¿Con qué traemos con esa plata? Ese es el tema, es que no lo vas a reponer. ¿Sabes qué? Vas a pasar a Galván de 6 y vas a poner de 2 a Tobio. No lo vas a reponer. Y si pasa algo, alguna expulsión, alguna lesión, va a entrar a jugar alguno de los chicos que con esa calidad de jugadores no se van a potenciar como al lado de Umeroya. Para el mercado local, que están haciendo compras por menos dinero y tal vez no sé si de un 50%, para el mercado local está bien, pero yo no lo vendería al mercado local. Es lo que la doctora, ¿vos lo venderías al mercado local, Albertina? No, no, y tampoco Tampoco. principalmente no lo vendería ahora, pero tampoco lo vendería al mercado local, no. O sea, se lo estamos dando a un competidor directo que tenemos, servido en bandeja, es como que le estamos diciendo a todos los otros equipos, sí, choren, ¿no? Jugadores, si, total, nos caga el arbitraje, nos caga esto, nos caga el otro, sí, cáguennos ustedes también, sáquennos los mejores jugadores. Van a pagar los 2 pesos, o sea, pareciera como que no quisiéramos tener competencia si realmente se hace eso. Creo que Meroya no es para que lo regalemos de esa forma en el mercado local, para nada. Albertina, ¿hace cuántos años ves fútbol? Así la gente se entera. Y no, era muy chiquita, o sea, en mi casa siempre se vio fútbol, obviamente. Dos hermanos ¿Qué tenés, varones y 18? padre. ¿Qué? Tenés 18 años, ¿hace cuánto? Un poquito más de No, no, 18, un poquito más. pero 20 años que ve fútbol, ¿puede ser? No, un poquito menos, un poquito menos. Arranqué la primera vez que fui a la cancha, o sea, como digo, veía fútbol, obviamente, los mundiales, recuerdo. Cuando era muy chiquitita, levantarme a las 4 de la mañana, cuando teníamos esos horarios raros en los mundiales, y mirar el partido de la selección con mi papá, o con mis compañeros de la primaria, también nos juntábamos cuando era el mundial, los partidos de la selección se miraban siempre, Sí. eso era fija.
pero Ya cuando está. yo arranqué específicamente con Huracán, tenía entre 11 y 12 años. Listo, es un montón. Ya está. 11 y 12 años. Tiene palabra, voz, para estar acá, acompañándonos, siendo una nueva integrante, si ella, por supuesto, lo quiere, cuando puede, porque tiene que estudiar, tiene trabajo que hacer, va a estar siempre junto a nosotros. Yo se lo pedí así. Porque yo cuando escucho algo y me gusta, trato de que esté. No puedo dejarlo pasar. Doctora, y usted me conoce. La conocí y por eso no nos casamos, pero todavía no nos separamos tampoco. ¿Se entendió, no, Doc? Sí, escúchame, Edu. Sigo leyendo algunos más porque se enojan si no los leemos. Rey, rey, Sí, estamos dale, muy dale. flojos abajo. Estamos muy flojos abajo. Es cierto, por eso, si se siguen yendo jugadores, vamos a estar peor. Adrián Memoria, para mí está mal vendido, pero como Huracán está mal económicamente, vende. Coincide. Alegranza, pero la plata hace falta como el agua y si afuera te pasa lo de Olimpia, mientras esté el efectivo, no importa de dónde. Estamos repitiendo, nos quiere decir la historia de Salcedo, ¿no? Pero Sí, acá y vamos a la plata cobrar. de Olimpia, ¿dónde está, doctora? No, ¿Apareció o no sí, apareció? ahí está. Olimpia sigue inhibido, no puede adquirir más jugadores, pero no paga tampoco. Bueno, van a tener que Ah, hacer, tiene que salir ya ese expediente de FIFA, no, ya basta, ya más de un año el expediente. Silvia Quemera, no es el momento de vender a Meroya y menos al mercado local. Sigue. Bueno, hashtag, no vendan a Meroya, les aclaro. Y que lo hagan. Juan Domingo Fabiñán, buenas noches Eduardo. Dabove probó a apretar arriba mano a mano en el fondo y el arquero sale, juega con los pies. Después en el segundo tiempo comenzaron los cambios cuando estaba jugando mejor y el equipo decayó. Estamos en la etapa de probar del técnico. Si estaba Kudelka ya los conocía. Sí, tiene ahí razón Fabiñán. Por eso mismo estuvo está. midiendo si podía sacar a Ibáñez y no le convenció el cambio que hizo. Pero con el resultado de ayer, con lo que pasó ayer, obviamente lo va a reemplazar. Y si siguen ensayando y esos cambios en los ensayos, en las prácticas, más o menos convencen, yo no sé si Ibáñez vuelve a ser titular cuando le den un partido, una fecha. Bueno, acá Miguel López pide disculpas, que está complicado y no va a poder participar en el día de hoy del programa y No hay capaz que la problema. semana que viene lo tenemos aquí presente. Bueno. Maximiliano Vallejo, si no me equivoco, el tío de Pablito Oro. Se Sí. va a Meroya y que quién está en su lugar tiene reemplazo. Y si nos ponemos a pensar, chicas, está el pibe Moya, Santi Moya, está ya para jugar. Galván jugó de 6, pero viene medio Sí. flojeli. Pero aparte no podés comparar la altura. Meroya, además de lo que es futbolísticamente la altura, o sea, tenés un metro noventa, entre 1,93 m y 1,96 m. ¿Quién lo puede superar? Creo que lo único que está palo a palo en altura, pero futbolísticamente, pobrecito, no, es Nico Cordero, que no sé cuánto está de altura, pero es de los más altos también. Pero futbolísticamente a Cordero no lo podemos poner ni de 3, ni de 6, ni de 4, ni de arquero, ni en el banco queda más Apa, lindo y que no entre. apa, doctora, Sí, fuerte, no, no rinde. fuerte. Bueno, por eso te estoy diciendo que el cambiar para que nada cambie y el banco es el no banco y es el no cambio. Yo, la verdad, que haber reemplazado a los jugadores que se reemplazaron ayer, mira, acá lo tengo anotado, mira. A Sí, ver, dígalo. sí, pero acá está. Los cambios. Sacó al que acompañaba, sacó al que podía meter, sacó al dueño de la pelota. Y metiste a alguien que acompañe, alguien que podía meterla, alguien que es el dueño de la pelota. No, cambiaste para que nada cambie. Entonces, si no tenés banco, y yo sé que los jugadores podían estar cansados, pero la verdad que los cambios los tenés que hacer si realmente te van a aportar algo. Me parece que el técnico todavía no conoce a todos los jugadores que tiene y que tiene que seguir Exacto, trabajando. Me parece eso. exacto. Framinian dice en la financiera si van a hacer cambios que consulten a los socios. Doctora, ¿usted qué sabe de esto? Las compras que intervenían financieras, eso se hacía, se le preguntaba a los socios.
No, No hasta ahora, ahora nunca se preguntó antes. nada. No, Nunca. nunca escuché que se haya preguntado algo. Te dejo uno ahí tirado, mira, Albertina, para vos. Largo, mira. Bueno, buenas noches, Gemero. Saludos desde Posadas. Ah, bien. Para mí, el partido de ayer fue muy discreto, sacando el resultado, supongo, de lado. Me gustó mucho Chávez, Meroya, Fattori y Soto. Después lo otro, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre Ibáñez, y peor, Pérez no puede jugar en primera o por lo menos en Huracán. Y otra realidad es que no tenemos recambio, es una triste realidad. Sí, ahí Tal cual. estamos coincidiendo de todos, chicas. Ayer dijimos, para nosotros, por lo menos creo que coincidimos, lo mejorcito fue abajo Meroya, el arquero, Fattori bien paradito, hizo lo que pudo, y ahí en esos tres nombres más o menos, y Soto alternó para mí buenas y malas. No, no Soto estuvo, no fue quizás. el mismo que cuando arrancó para mí, decayó un toque, pero tampoco fue un desastre. O sea, estuvo, No, cumplió. fue algo de lo Cumplió. salvable, fue algo de lo poco Sí, cumplió. salvable. Atrás, Soto, el arquero Soto y Meroya atrás, en el medio un poquito de Copito, Cristaldo, Copito y Fattori. Ahí está el problema. Cuando Fattori, en general siempre pasa esto, ¿no? Pero a veces está un Sí. poquitito más equilibrado. Cuando Fattori tiene que tirarse para dar una mano atrás y ser un defensor más, Cristaldo, perdón, se queda guacho. Entonces pasa que no Exacto. funciona Cristaldo. Ya pasó en Independiente, pasó, bueno. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Tenemos que tratar que es el jugador que falta, de encontrarle a alguien que ayude a Fattori en el medio para que Cristaldo no se desvalorice. ¿Está? Para que Cristaldo juegue. Entonces, lo salvable del medio fue Cristaldo, perdón, fue Fattori y un poquito más abajo Gese, pero acompañó, puso una pelota muy buena Gese en el primer tiempo para Huracán. No, en el segundo tiempo, puso una pelota muy buena, que bueno, no llegó a ser gol porque no sé qué le pasó, no me acuerdo lo que le pasó al uruguayo. Pero bueno, puso una pelota muy buena que fue una de las pocas llegadas de Huracán en el segundo tiempo. No sé si se acuerdan. Sí, Y después lo reemplazaron. Entonces, y de adelante, la verdad que yo no te puedo salvar. ¿Alguien salva a alguno de adelante? Yo no puedo salvar a ninguno. Los pibes empezaron muy movedizos en el primer tiempo, pero después ya le sacaron el acompañante a Cabral y chau, se vinieron abajo. Y bueno, y tenía un día, una noche terrible ayer Cócaro. Muy enojado rotaba, estaba. rotaron mucho Albert y Doc, los dos, Gauto y Cabral, Sí, rotaba. iban cambiando de Sí. sector constantemente, ¿eh? Constantemente iban Sí. cambiando de sector, porque yo un momento dije, era la izquierda estaba Gauto y me lo confundí por el pelo, viste, con cualquiera, y después se fue a la derecha, como Cabral, se tiñó de nuevo color oscuro, ahí está la confusión también, ¿no? Daniel Abraham, por hoy los únicos culpables son estos dirigentes que prometieron y nunca cumplieron. ¿Qué prometieron? ¿Qué prometieron? ¿Que iban a traer a Guanchope? No, dijeron que iban a tratar. Pero bueno, lo que pedía Guanchope no pudo venir. ¿Que iban a tener un manager? Sí, es cierto, pero después se dieron cuenta que Huracán en este momento no está para manager. No puede sostenerlo. ¿Qué más prometieron? No recuerdo. Y voy a reiterar lo que dije anoche. Menos mal, mejor que no vino un manager. No, ya Déjalo. sé. No, ya Menos sé, ya mal que no sé. vino. Otra platita tirada al tope. Estamos muy bien con Marcelito Broggi. Vamos a darle Sí. tiempo al coordinador de las Sí. inferiores. Que no hay Sí, sigamos ningún. así. Sigamos así. ¿Qué No hay más? A ver, ningún. perdón. Me quedé con el. ¿Qué prometieron? ¿Que iban a traer plata y financiar al club? Sí, pero la plata no es suficiente. Me parece, Daniel Abraham, que deberías decirnos bien, bien qué es lo que prometieron. Porque hay cosas Exacto. que me parece que no son así, Daniel Abraham. Y no estoy defendiendo porque hoy, la verdad, lo que vi, la verdad, no me gusta y lo estoy diciendo. No estoy defendiendo a nadie. Exactamente. La gente que se va enganchando, la señorita que ven en pantalla es Albertina de la Cuesta, va a ser compañera nuestra de acá a la eternidad o hasta que ella lo disponga.
con la doctora, en el equipo de Globo de Primera, cuando tenga su tiempo. Conozco a la voz, ahí va un mensaje para vos, Albert. A ver. Está en Bueno, azul. Claudia Tosi pone hola, siempre lo mismo. Ay, se me borró. Bueno. Le echa Eh, la una espere, injustamente. ahí ahí está, está. Le siempre lo echa. mismo, Huracán le echan la culpa injustamente. A Sí. otro. Rey Rey dice, la comisión directiva son impresentables, no cumplieron nada. Vuelven a decir lo mismo, que bueno, como dijo Allen, habría que ver qué es de lo que se queja la gente que no cumple. ¿Quién Ahí está. pidió a Marcos Pintas? Perdón. La ¿Quién gente lo pidió? La pidió. gente. La gente lo pidió. Ah, nosotros no, ¿eh? Nosotros, yo por lo menos no, ¿eh? Yo tampoco. Defendimos a los pibes, ¿eh? Defendimos a Mesa y a Ferrari, ¿eh? No, ¿eh? Así que no caemos en la volteada de pedimos a Marcos Díaz, Perdón, No. a Kudelka también lo pidió la gente, ¿eh? Parte de la gente lo pidió a Kudelka. Yo no. Yo Bueno, no. al mismo tiempo, volviendo a un mensaje que había leído Ale cuando decía que si estuviera Kudelka ya conocía a los jugadores. Si estuviera Kudelka no estaría Chávez, seguiríamos con Marcos Díaz y ayer nos hubiéramos comido capaz que unos 8 goles. Cinco Entonces, fácil. tampoco tenemos que pensar en eso. Dabove no es el culpable, está probando, obviamente, los cambios no fueron buenos, pero el chabón tiene 10 días con él. Con los jugadores. No puede tampoco hacer magia y menos volvemos con lo mismo, con la cagada que de lo de Ibáñez. Se le desorganizó lo que él tenía pensado hacer y tuvo que empezar a improvisar sobre la marcha del partido. A ver, Es no, verdad, no. es verdad. Doctora, ayúdeme, doctora Socorro, ¿eh? Sí. El presidente Monzón Haré dijo que la memoria. plata Caro no Sí. la tenía Huracán. ¿Son particulares que ponen la plata? Punto. Déjeme Sí, terminar haré a mí. memoria. Yo digo esto. Automotores San Jorge, ¿es una persona o es algo No, privado? jurídica. Es una persona Jurídico. jurídica que es Y distinta a las personas que la componen. Tienen personería propia. el otro de la otra, porque hay dos tandas. ¿Qué es? Vio que hay Taún dos. también. Aún también es una persona jurídica. O sea, ¿que está mal visto que particulares pongan la plata? No sé qué diferencia tiene con una empresa, que es una persona de existencia visible, la persona, y la otra es ideal. No, Albertina, vos que estudiás para contadora. Sí, Esa es la exactamente. diferencia. Esa es la diferencia. Ahí está. Pero se financia de la misma manera que antes, Huracán, ¿eh? Por eso tenemos, Así que doctora. si no te gusta ahora, te tiene que no haber gustado antes, si sos coherente. Ahora, si en la mañana son la CGT y a la tarde son la Coca-Cola, viste, estamos en un problema que no seas coherente. Ahí Y es está. más, Ahora sí. sacando si es gente que no quiere que se esté nombrando a Nadur, como no solamente, como dice Ale, no viene de ahora. No solamente pasó con Nadur también, vamos más atrás, también pasó con el inglés, por si no lo queremos nombrar, también pasó con él, o sea, pasó con todos los que tuvimos. Entonces, quieren tirarle tierra a esta comisión y se hace lo mismo que se estuvo haciendo comisiones directivas anteriores. Es más, Claro. creo que dentro de todo es lo más transparente que tenemos. En su momento dijeron, abrir el estadio para un partido que dura 2 horas cuesta esto. Tanta plata en esto, tanta plata en lo otro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de provincia, tiene que pagar, no me acuerdo bien qué es lo que era, que en provincia no, por eso Barracas no juega más de local en Huracán. Exacto. Entonces, la gente se queja, se queja, se queja, pero si le mostrás las cosas, se queja de por qué no vas a más barato, de por qué no vas a esto, de por qué no vas al otro. Cuando se explicó que Albert. se tenía que contratar un grupo electrónico, empezaron, Huracán no tiene plata para comprar un grupo electrógeno, sí, y lo Sí. tiene, pero por obligación tienen que tener otro más por si llega a pasar. Entonces, la gente se Claro. queja, pero cuando le explicás tampoco le llega. No, no, Bueno, le, es que no. parece que. Lo que no quiere no le llega. Es selectiva. Exacto. Lo que no quiere no le llega.
Es así. El grupo electrógeno, vamos a la época del inglés. El grupo electrógeno lo donó un particular socio de Huracán. ¿Está? El grupo Exacto. electrógeno Huracán. El otro se alquila. Todos los meses se alquila. Exactamente. Y se emite Pero él vamos sus cheques atrás. para comprarlos. Escúcheme, lo explico Albertina. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno acá de la ciudad, tiene que pagar otra cosa. En provincia no. A Barraca le sale más barato. Además, se complica si el mismo día juegan equipos en la capital, no pueden jugar más de dos equipos a la vez, no me acuerdo, ¿se acuerda, doctora? Sí. Entonces, qué fácil, nos vamos a provincia. Y Barracas, ¿qué hizo? Se fue a jugar a Lanús. Claro. Ferrari, me refiero. ¿Perdón? Sí, es así. ¿No? Es así. Ah, Tenés menos policía, tenés menos ingresos de Boca, hay menos gente de UTEDIC. Te sale más barato, te sale la mitad en provincia. exactamente. Ferrari, me refiero a la primera amarilla, deben estar hablando del tema de Ibáñez, Rey Rey, Chávez, bien me gustó. Bueno, acá coincidimos todos. Ángel Estrasorier, vender a Meroya sería hipotecar el campeonato. Ayer jugó de 6 y de 3. En Sí, ciertos es momentos cierto. sí, chicos. Siempre, Sí. siempre, siempre hacen eso. Porque a Sí. veces Huracán, por más que el técnico te diga, espera, este técnico por ahí cambia la cosa. Que ayer planteó un 4-2-3-1 y en el segundo tiempo un 4-1-4-1, yo en algunas formas, como se para Huracán, a veces yo lo veo con tres en el fondo. O será porque los dos extremos se van, no sé qué cosa pasa, suben. Pero a veces lo veo con tres en el fondo y lo vi mucho así con Kudelka, también. Bien, a Cúbaro, como lo vimos, y ya lo dijimos, so-so, so-so, Desaparecido, pachorriento, enojado. so-so. Sí, no digamos lo que dijimos ayer mejor entre nosotros, ¿no? No, 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 no. Porque si no, tendría No entiendo lo que es oranismo. esto. Onanismo. A ver, se me fue uno que. Y con Fabián Arena, 46 Sí. WeWays y apenas 7 me. No sé lo que es eso. Que no WeWays. estamos leyendo, que no estamos leyendo los mensajes, leámoslo, porque hay 91. Ah, pero yo no puedo leerlo, Fabián. Estamos tratando de leer a toda velocidad y contestarlos. Así que hacernos la gamba. Hay 60 ojos, 60 y pico, bajan, va, suben, y 7 me gusta, no, tenemos más me gusta, pero la computadora está siempre, no, 20 me gusta, bueno. Gracias, no sé lo que es web, para nosotros son seguidores, para los CEOs son webes, webes, enséñenme, chicas, ustedes, Views, si me views, equivoco. views, 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 ventanita, no sé, views. Leonardo Baggio, Cúcaro parecía un nene en la playa tirándose en la arena todo el tiempo. Sí. Bueno, sí, ¿sabés qué pasa? Eso a Cócaro antes le daba resultados, ahora le da resultados a Copetti y eso. Sí. Arena, otra vez, Huracán no tiene 11 jugadores, doctora. Y bueno. Sí, es cierto. No tiene ¿En banco, dice. serio? Puede no tener a sus A las jugadores, dos. sí. A las dos le digo. Huracán, en un plantel de 35 profesionales, ¿no tiene 11 jugadores? Es que algunos no rinden, Eduardo. A veces, ¿cuántas veces dije, estamos saliendo con uno menos? Miles de veces lo dije cuando Pero dirigía Kudelka. Estamos saliendo con uno menos. O lo cuando pone el técnico. dirigía o cuando dirigía Isra. Estamos defendiendo con uno menos, decíamos. ¿O no? Miles de veces dije que Sí. a veces salimos con uno menos. No quiero hacer nombres. Sí. Bueno, la mayoría No, de los está. cambios creo que fueron gente que tenerla y no tenerla es lo mismo. Por ejemplo, Pérez, para mí es uno menos en el plantel. Cordero, lamentablemente, y pobre también. O sea, digo lamentablemente porque es del club, salió de inferiores, pero bueno, en inferiores se ve que rendiría, acá no. Después,
Kurrinka, otro chico más también, para mí es un jugador menos para el plantel de primera, no explota, no nos sirve. O Y bueno, sea, sí, eso. de los que entraron ayer, por lo menos. Tenés Digamos que razón. no han tenido la consistencia ni la idoneidad suficiente los que han ingresado. ¿Está? Andrés Araujo, hoy al que sería bueno vender sería Cristaldo, o se nota que no está cómodo en Huracán, y traer un buen 3 y un enganche. Y lo que pasa es que Cristaldo, si tiene compañía, anda bien. Esto es lo que venimos tocando con las chicas. Vamos a tratar Siempre. de ir más Sí, rápidos, más vamos. escuetos, Sí. ahora, como digo siempre. Vamos, vamos. Claudia, todos, hay que venderlo al exterior para que paguen bien, porque venderlo al mercado argentino, compran el 50 y después no te pagan. ¿Coinciden en ¿Cierto? eso? ¿Cierto? Sí. ¿Por qué no venden a Pérez y a Cordero? A Cordero. Porque O si no Acevedo. hay. También No, pero Acevedo. Acevedo. O Pero Acevedo, dice Acevedo, también. el club tiene El una 50%. parte. El 50%. ¿Y Acevedo no podría haber entrado ayer? Doctora, en esos No, no. cambios que dijo que Y no lo por ahí, entendía. y tal vez sí, Albert, tal vez sí, Albert, porque no sé lo que quiso hacer con esos dos primeros cambios. Y bueno, no Lo que sé, pasa es tal que vez ya no me sí. gusta Acevedo directamente después de lo de Copa Argentina, ya no. Ya Pero sí, a lo está. mejor, qué sé yo, no sé. No sabemos, no sabemos. Bueno. Ferretti, si se va a meter a quién tiene que ser el capitán, hoy por hoy, Fattori. Es mi opinión. Ustedes, ¿eh? No sé. O Cristaldo. No sé. Fattori No o sé. Cristaldo. No sé. Bueno, no saben. Si es el más antiguo, si es el más antiguo, no son ninguno de ellos dos. Si es el que tiene más carácter, podría ser Fattori. Ay. Pero el Sí, más no, antiguo no. no es ninguno de ellos dos, ¿eh? El más antiguo es Copito ahí, y es un pibe. Por eso. Pero capaz se la puede llegar a merecer más. No, no sé, no sé. Si se va a Meroya, la verdad que hace tiempo que tanto creo que Ale como yo tenemos un único capitán y ayer se vio en la cancha. Bueno, vamos a recordarle a la gente que ayer fue el día del periodista partidario. Saludamos desde aquí, desde Globo de Primera Doctora, a la familia de Inome, creadores del primer programa partidario del mundo, a nivel clubes, amigos de Huracán, 74 años, por eso de ahí el día del periodista partidario de Huracán. Bueno, muy agradecidos por la notita que nos hicieron, doctora, a ellos ayer. ¿Es cierto? Así que Sí. lo mejor y un saludo muy cordial a todos los colegas, a Sí. los que no. A todos. Listo, no agrego nada más porque después la doctora se enoja conmigo. No, Sí. el próximo sábado nos invitaron al programa radial que se va a conmemorar los 74 años del mismo. Ah, bueno. Vamos, ¿me lleva? Sí. No está Valentina. Ah, gracias. ¿Viene Albertina con No nosotros? sé si Ah, sí, voy a está. estar, pero Está. en caso de estar, sí. Bueno, que habla de bancos son horribles. Bueno, sí, eso ya lo tocamos, que para mucha gente no le gusta el banco. Silvia Quemera, lo indica en las redes, la gente está muy enojada y cansada que nos pasen. Lucho Romero, ahora te dejo vos, Albertina. ¿Y qué pasa si este DT en 5 o 6 partidos no anda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué es esto? ¿Qué No sé. hacemos? No sé. ¿Sabe qué? Yo con lo que vi ayer, tengo un piquito de esperanza. Por el técnico lo digo, ¿eh? Está No muy sé. confiado. Está muy Sí. confiado. Está muy confiado. Y si no, Dios. mira, es claro. Si no, no te vienen, imagínate todo lo que tuvo que buscar San Lorenzo y terminó contratando a un técnico que hacía rato que no estaba trabajando, pero que necesitó ser uno de ellos mismos porque si no, no le agarraba a nadie. Si no, no te viene así tan rápido en una semana un técnico.
José María Sánchez, hola, buenas noches para todos. José María, cuando quieras, después que terminemos todo este debate, son 20:43, domingo fresco en la ciudad de Buenos Aires. Las inferiores consiguieron resultados espectaculares. No se perdió ningún partido. Después, si él puede Ninguno. ingresar, después lo va a contar. A ver, Albertina, Adriana. tuyo. Adriana Valerio. Eduardo. Años que los árbitros nos joden. Basta de llorar, miremos nosotros. Buah. Doctora. Fabián Gustavo Tuoso. Estoy con la doctora. Nos hacen jugar con el equipo que mejor jugó la Copa anterior y encima se reforzó. Da por lo menos para pensar y dudar. Claudio Tosi, para mí, Fattori Gesse. Leonardo Baggio, Edu, ¿cuántas jugadas de gol tuvo Huracán? Siempre echando la culpa a los árbitros. Huracán saliste a buscar los partidos, de historia sería distinta. Pero al tener jugadores malos, no podemos esperar otra cosa. ¿Cuántas situaciones, doctora, anotó de Huracán, que estaba junto a Albertina? Porque ellas tenían aparte, estaban mirando el partido, en la cancha, y retrasado miraban las jugadas. ¿Es así? Sí, estábamos tratando de eso de ver. Y no, yo te digo que no, que Huracán en el primer tiempo, que estaba debajo nuestro el primer tiempo de Huracán, la verdad no llegó mucho. Tengo que contar que la de ellos pegó en todos los lados en el primer tiempo, fueron más efectivos. Y en el segundo tiempo, yo le vi Huracán, esa de que generó Gese, y yo le habré visto dos a Huracán en el segundo tiempo, no sé si tres. En el primer tiempo, la verdad que Huracán se dedicó es a contener a Racing, nada más. Sí, es No, cierto, no. no llegó. No llegó, tiene razón. ¿Coincidís, Albert, que no llegó? Sí, en el primer tiempo prácticamente fue nulo. No, no. Y en el segundo, como dice Ale, sí, estuvo lo de Gese, hubo una de Cabral también muy buena, pero sí, no más de dos Sí. o tres llegadas puntuales en el segundo tiempo y después. No, Huracán la Hay verdad una. no generó miedo para nada. Hay una que pasa que fue la única que salté, que cruzó todo el arco de Racing y nadie la tocó. Pasó todo así, cerca del arquero, no había nadie. Interfiere, ¿no, doctora? La pelota le pasa 30 centímetros como pasivo. Son muy anteriores los mensajes. Alegranza, pasivo, es a 20 metros. Ahí está. Ah, por lo del Orsai pasivo, doctora, del gol. Está Ah, el del hablando. primer gol. El del primer gol. Sí. Bueno. Bueno. Nico Espina Bueno. pone, ¿qué pasa con Huracán? Siempre están robando, el segundo gol era offside de Copetti, y el VAR siempre en contra de Huracán, y Ibáñez será falta, ya lo tocamos, y penal para Huracán, y termina con la expulsión de Ibáñez. Miguel Jiménez, se me fue, ¿eh? Se me fue porque Día Ruiz que Cabral Santos, haga un gol, acá está. El día que Cabral haga un gol me paseo desnudo por la 9 de julio. Bueno, lo vamos a ir anotando, Jiménez, por las dudas, para que lo cumpla. que... Porque alguna vez va a ser un gol, Jiménez. Esas cosas, no hay, esas promesas no, tienen que ser algo que se pueda cumplir. Ah, mirá, Juan Alegranza Alegranza. pregunta si de la Cuesta, Albertina de la Cuesta está enojada. No, no, ella es No, seria, es no. así. Igual, primero no soy doctora, gracias, pero no soy doctora. Acá la única doctora que tenemos es Ale. Y después, por favor, de la cuesta todo separado y con cuesta en mayúscula. Nada. Pero no estoy enojada, simplemente soy de cara, de cola de cola, para que suene Mire, lindo. Y también no se doctora, enojen de. mire, en homenaje me la puse. Mire, Ah, está bien. no voy a decir de quién es. ¿Sabe por qué? Porque me van a... ¿Se entendió? Vale. Me Sí, van déjala a... ahí. Y Sí. porque tenemos que tocar el tema también. ¿Qué pasará, no? No, no sabemos. Bueno, Del 18. Ferretti le contesta acá. ¿A quién le contesta? A Jiménez le contesta Ferretti, diciendo que Cabral ya hizo uno contra Platense. Tiene razón. Ah. Framiñán, bien la doctora, los dirigentes espero que defiendan con esa garra. Gracias, Framiñán. Era por lo de la situación en AFA, cómo había que encarar el tema con AFA, con el arbitraje, con el VAR y con Merozo, supongo. Flores, buenas Valerio, noches. dale. No, Flores primero, de Salta, escribe Flores siempre.
Tiene Se me razón la pasó. doctora. Usted tiene que abrir el club de fans, ¿eh? Acuérdese. La tenés que abrir, ¿eh? Pero La tenés que abrir. con escudo, con todo, con la foto, con Uy, todos ¿te los chiches. imaginás? ¿Te imaginás? Sí, Adrián, se entiende que el técnico hace 6 días que está, el arquero me gustó, Algranza el mejor de Huracán Chávez. Ayer lo dijimos al terminar el partido. Los tres Sí. coincidimos. Sí. Okiferrer, Huracán le falta un central más, un 5, un volante izquierdo, un 9. Yo creo un 5, a mí Fattori me gusta. ¿Qué querés que te diga? Sí. No, 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 Es pero están claro, buscando, preciso. ¿eh? Están buscando un central más. No, están buscando un mediocampista central, obviamente, para ayudar a Fattori. Están buscando. Ah, Por algo esa es otra cosa. estaban mirando a ese que jugó en San Lorenzo, que ahora no me acuerdo el nombre, que era de Tigre. ¿Cómo que se llamaba? Menossi. 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 Bueno. Albert, ahí tenés a Claudio Michel, mirá. No llegamos ni pateamos al arco casi nunca. Buen toqueteo hasta tres cuartos y después, puff. Sí. Barbieri no se puede pelear otra cosa que el descenso con jugadores como Ibáñez y el reemplazo Pérez y para ganar el partido y haces un cambio entre Currín y Cordero. Bueno, Barbieri ahí coincidimos, estamos los tres, los cuatro, de acuerdo que los cambios no, No aportan. nada. No aportan. Sí. Sigamos. Ahí está el lema. Todo tuyo, Albertina, es un seguidor del programa, Lema. Dale. Buenas noches. El arquero muy bien. Si era al revés, nos anulaban el gol y no cobraban la falta en la de Ibáñez. Menos echarlo. Sí. Exacto. Fabián y un lateral por izquierda. Marcos Sí. Díaz se va. Marcos Díaz se va. Yo dije, estuve el jueves en la Están Peñita y haciendo lo vi. número. Sí. Se va, pero no sabemos cuándo. Se va, pero no sabemos cuándo. Tiene un contrato que se le hizo excesivamente alto y él quiere salir. Lo que pasa que no se ponen de acuerdo con los números porque el representante quiere que le quede algo más. Y Marcos realmente quiere irse y bueno, baja mucho sus pretensiones y el representante quiere equiparar un poquito más el contrato. Por eso no, todavía Que no le se puede den anunciar nada. una patada en el or, no, no terminé la palabra, ¿eh? En el or, les cuento acá cerca de mi casa al representante, pues ya una vez se fue y nos dejó sin un mango. ¿Sí? Y si ahora él baja las pretensiones para irse, Oyer, representante, Juan Cruz ¿eh? Oyer, saludos, Juan Cruz Bueno, Oyer, te mandamos saludos. le mandamos un saludito. ¿Eh? Que Oyer. parezca un accidente, como dicen. No, Eduardo, eso no. Es un No, chiste. no, Doctora, pero no la se gente es muy ríe. susceptible. No hay que hacer No. chistes, la gente es muy susceptible. Doctora, no me gustan los programas así. Recuerde que yo tengo mi fase artística. Y yo cuando hago el humor, lo hago en la fase artística. Y cuando hago el periodismo, lo hago. Es el que lo dice todo el mundo. Las puteadas permitidas en televisión eran a Gasalla, eran a Pinti, eran a Olmedo y no se les cortaban porque estaban bien utilizadas a otras personas. ¡Pip! ¿Se entiende? Por eso uno lo dice con razón de decirlo para sonreír un poquito. Nada más. Bueno, No sé qué. Arely para Aguirre, ¿cuánto le falta a Mollita? Estaba en el banco ayer, ya está, ya Mollita. está, ya está. Para Ferretti, el mejor fue Soto. No anduvo mal. No anduvo mal, pero no sé si el Oski. mejor. No, no, el Sí, mejor no creo. ya que está Oski, si querés que estuviste en el Festival de Box. Escribirnos algo del Festival del Box. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo estuvo? Contanos y lo leemos. Dale, que no sea muy largo. Sería bueno, ¿no, doctora? Porque Oski Sí, estuvo ayer estaría en el bueno. Festival de Rock. Estaría Daniel bueno, Resene, sigamos. bien doc, cada taller no. Acá coincidimos que es preferible afuera. Lucho Quemero, Edu Chávez, Soto, bien, el resto, olvídate. Otro que pone Lucho, pone a Soto. Y Chávez Yo coincide todo el mundo. agrego a Meroz y Fattori.
Sí, yo a Basta. Fattori le pongo. Pero Michel ese Ibáñez Fattori. dijo. Ah, mira, Ibáñez mismo dijo: soy un. ¿Vio? Sí, cuando estaba saliendo lo apuntó la cámara y lo dijo. Bueno. Sí, ¿qué dice González que no veo? ¿Quién? González, Gustavo A. González. No puedo Ah, leerlo. hola, hola. Hola, hola, buenas noches, Edu, doctora. Tengan buen programa como siempre. Hace una hora escribió esto, ¿eh? Ariel Boggio, si venden a Merollo en estas condiciones, váyanse, va a ser un quiebre con la gente, este tipo de errores no se perdonan ni se olvida. Con respecto a esto, cortito, Albertina, cortito, ¿tenés algo que decir o doctora, alguna de las dos? Creo que ya dijimos, Merollo no tiene que venderse en el mercado local. Después, qué sé yo, no sé. El pensamiento. Te está anunciando, te está anunciando que todo está mal y que con esto puede estar peor. Teléfono para la dirigencia. Bien, Omar Rubén Busto, viste a Rubén Busto que podés comentar de nuevo ayer después de mi pregunta a Dolobu, que dice, bien por la doctora que deja afuera la tibieza y opina como a mí me gusta. Por supuesto, como tiene que ser, impresentables a Luca Chávez. Esto Lo dijeron trajo el a Luca técnico. Chávez. Y sí, pidió un arquero. Si No, pero Marcos está Díaz no iba a diciendo salir. que sí, eso. Eso No, habla, decía. lo pidió el técnico, pero lo trajo la dirigencia. O sea, la dirigencia le hizo caso al técnico. No, o sea, Claro. el técnico lo propuso y dijo, quiero que traigan. Como en su momento la gente dijo, quiero a Marcos Díaz, y la dirigencia también hizo lo que la gente Total. quiso, y bueno, y así nos terminó, ¿no? Exacto. Impresentables, no, eso sí. Bueno, esa fue la pregunta. Le pregunté por para cómo fue la figura del partido, que le había parecido, porque él confió en Chávez, que venía de ser operado, tuvo un problema con Milito, estaba en el banco, entrenó, jugó como si nada y fue figura. Y recordamos, 1.000.000 a los 6 meses con repesca, 1.300.000 a los 12 meses y repesca, 1.500.000 a los 18 meses por el 50% del arquero Lucas Chávez, que lo dimos el otro día en el programa Doctora, donde todavía estaba todo en una nebulosa y había salido oficializado por el lado del Club Argentino Juniors. Fabián Barbieri, los boludos somos nosotros que lo bancamos. ¿Cómo nos Sí. chorearon, entre otras cosas? Eso ya lo hablamos. Le contesto a la doctora, el problema es nuestra propia gente que tira mala energía por las redes. E incluso, y Se sí, cortó. Néstor, ¿se escucha? ¿Nos escuchamos? Sí, ¿no, chicos? ¿Nos estamos Sí. escuchando todos? Sí, Ya todavía lo hablamos, sí. nos enojamos el otro día también al aire, doctora, porque queremos ponerle la mejor voluntad, la mejor onda, Sí. pero hay mucha mala vibra, Albert, ¿cómo la vivís vos? Hoy como partícipe por primera vez de un programa entero, ¿qué opinás de esto de la energía, de las redes, de la mala onda? Yo ya estoy cansado. Es que sí, re es así, la gente siempre se queja por todo, como dije antes, si le das información porque le das información, si no le das información porque no le das información. Siempre le falta algo, siempre tienen algo para criticar, siempre buscan el pelo al huevo, siempre ven lo malo. También a eso está relacionado, como hablábamos ayer, la gente que se queja por el aumento en la cuota social. A ver, en un club de barrio, totalmente de barrio, en un pueblo, ni siquiera voy a dar nombres ni nada porque no me interesa, salió 800 pesos, o sea, que recién se está iniciando, o sea, debe haber, no sé, 100 socios como una locura, sale 800 pesos asociarse a un club de barrio en un pueblo, ¿sí? Y se están quejando porque Huracán va a irse, o sea, un grande
se va a ir a 1.600 pesos, con todos los beneficios que aparte incluye, porque si se interiorizan un poquito más, no tenemos el único beneficio de entrar gratis a la cancha. Tenemos muchísimos más beneficios siendo socios de Huracán. Entonces, dejémonos de joder y si los queremos poner, los ponemos. Si 1.600 pesos no los quieren poner, déjenlos de poner, pero dejen de tirar mierda porque es la única forma que sacamos al club adelante, la gente, los socios. O sea, si nos peleamos entre nosotros, la verdad que no tiene sentido. Me parece una ridiculez, porque es muy fácil opinar desde el sillón de tu casa sin mover un dedo. Lamentablemente, siendo socio, no siendo socio, perdón, no tenés otra más que criticar. Siendo socio sí puedes cambiar la historia del club, porque estás ayudando a que se puedan pagar un montón de cosas y estás ayudando también porque tenés la posibilidad de votar y elegir a quien se te cante que sea dirigente. Claro. Hacete socio y cambia la historia y sé partícipe de cambiar vos la historia. Exactamente. Bien. Exactamente como dijo Albertina, Lucho Quemero, ojo que Ibáñez del suelo le toma la pierna. José María Sánchez, Doc Ibáñez se ve por la tele que dice que es boludo. Además le agarró de pie cuando caía el jugador de Jugador de Racing. Racing. Ferretti le tiene fe al técnico. Alfredo Morales, el agarrón fue primero de Racing Ibáñez. Sí. Boggio hay que vender bien, no el Sí. 50 como Guanchope. Sí. Bueno, Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. reiteramos lo que dijimos al principio. Bueno, si esta dirigencia, el 60, no. O el 100 o el 50. Sí. Dentro de 50, ¿se cobró lo de Briasco, doctora, allá? Faltaba alguna cuota, pero no me acuerdo cuándo era. Me parece que faltaba una o dos cuotas. Fue Sí. una. Qué buena venta la de Briasco. Nadie dice nada Sí, de eso. ahora no. Nadie dice nada, ¿no? No. No. No, yo les pregunto a ustedes, porque escucharon decir, che, qué buena venta de Briasco. No. Puede venir a jugar a préstamo a Huracán también. ¿O no? Si no está jugando. Sí, pero no sé si es necesario, ¿eh? No, es una forma de Un decir. sueldo más No y está jugando. alto. No, no creo que sea necesario. No, por eso. Así que vengo. Alejandra, estuvo. Ah, Ah, yo. vos. No, Contesté qué boquita. Recién agarré el qué boquita la señora Albertina cuando entraste. de Hola chicos, buenas noches, Bellini, para ti, es verdad, la primera amarilla se la gana de dos, bueno, falta sí. innecesario, Vilarín, Como pregunta, ¿la siempre, plata de sí. Salcedo? Ya lo dijimos, lo de la plata de Salcedo está todavía dando vueltas, doctora. Sí. Expediente de FIFA. Morales, en el gol arrancó con Orsay y participa a saltar al Copetti. Sí, ahí responde la doctora. Valerio Ibáñez no puede jugar más. Él mismo se dijo, pum. Bellini, no pueden cometer esos errores, son profesionales. Capul, saludos a la mesa. 3 fechas sin hacer un gol. Siento Huracán la chica. Siento Huracán la chica, Boros. ¿Cómo sentís a Huracán? Dice Walter Capul. Que lo Martina. siente. Sí. Claro, eso ¿Cómo sentís? significa. Claro. Y los por algo son años desde que, a ver, a mí no me impusieron ser hincha de Huracán, yo lo elegí. Pero desde el día uno que fui, no paré y bueno, acá estoy. Contale, Albert, que vos tenés tu familia, si tu mamá, tu papá, tus hermanos son todos de Huracán, pero que la parte de los tíos y los abuelos estaba dividido, que eran cuervos, y el padre de ella salió hincha de Huracán y los hijos hincha de Huracán, pero la familia está muy dividida y tiene mucho valor en una familia que está así tan dividida que pueda tener influencia, que el padre de un abuelo de San Lorenzo es hincha de Huracán. Es una cosa que gracias a Dios no me pasó a mí, pero debe ser terrible. No, también es admirable que mi abuelo, cuando mi papá tuvo la decisión de ser hincha de Huracán, nunca se lo prohibió.
Y no solamente eso, sino que mi abuelo, hincha de San Lorenzo, le pagaba la cuota social a mi papá en el Club Atlético Huracán. Muy Eso es democrático. Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Alegranza, Ibañez es el esperanza. campeón de. Daniel Canuso, el arquero es una masa, me parece que la Bueno, una buena. pegamos. Bueno. Andrés Arauz, de joder, campo, pero de corazón yo lo diría de otra forma. Ibañez se equivocó y listo, válida, pero ofensiva. Bueno, son Bueno, puntos. está bien. Bueno, pero él Lucho mismo Quemero. se lo dijo. Se lo dijo Ibáñez Claro, a sí mismo también. Es no una dije palabra que no la tampoco nada tenemos malo. tan. Sí, no, es una palabra que no la tenemos. No es tan un insulto tan grande. Hasta a veces la decimos en broma, ¿o no? Sí, por eso, por eso. Bueno, Luchito no es Quemero, tan ¿cuánto hace que lesiva. Sí. viene jugando mal y ahora Pérez, Acarizo igual o peor? Andrés Araujo, bueno, lo de Ibáñez, que se dijo pelotón. Le seguimos echando la culpa al VAR, al árbitro, no miramos al equipo, Ibáñez no puede seguir jugando, todos contra Ibáñez, ¿eh? Leonardo Branche dice eso. Recién empieza eso, déjense de joder. Por eso, apenas empezó el programa, yo dije, yo me hago cargo, yo, que tengo una pizca de confianza en el técnico. Cuando le veo llegada a los jugadores, como se la vi. Cuando recuerda las caras, porque cuando hice la pregunta a vos, me bajé el barbijo y se sonrió porque yo lo crucé en la quemita, claro, tuve la mala suerte de hacer la pregunta que el pueblo quería saber, de lo de Rosario, pero bueno, uno que sabe de esto. Pregunta siempre a la gente que sabe que va a responder. Si yo supiera que esa persona al que uno le pregunta me va a camelear, no le hago la pregunta. Yo le hago la pregunta a una persona inteligente que sé que va a responder. Estoy hablando no de la pregunta tonta de ayer, de cualquier pregunta que puedo hacer. Lo digo para que quede claro, como ya se lo dije al vicepresidente segundo, que hay mucho alcahuete y buchón que tienen que tener cuidado, lo digo de esta manera. Uno cuando pregunta las cosas que pueden llegar a molestar, las pregunta porque sabe que esa persona es inteligente y las va a responder. Lo dejo ahí. ¿Eh? Porque nosotros hacemos con la doctora periodismo, tratamos de ser serios, me echamos un poquito de humor, pero tenemos que ser respetuosos con la gente, con los oyentes, con la gente que nos sigue. Sigan Sigamos ustedes, mirá. entonces. Silvia Quemera, bendito tú eres jefe. Bueno, gracias, viste, no, no, me tocó. A ver, Albert. Bueno. Daniel Abraham dice, deja de nombrar a Nadur porque los únicos culpables son los de esta dirigencia. Bueno, sigamos. Después, Sigamos. señorita, usted es libre de decir lo que quiera, tiene que aguantar los boludos de las clases altas, mirá si no acá. Bueno, gracias. Supongo que lo debe decir por mí, que me puedo expresar como quiero. Perfecto. Néstor Carlos Huracán, antes de cambiar el chip a los jugadores, debemos los hinchas ser más positivos, apoyar. Siempre no se puede trabajar con la mayoría de los hinchas que dan a palear por todos lados. Es verdad, verdad. Y vamos a recordar a la gente que Totalmente. Coca, Aromatic, la nota que nos dio un jueves en GD1, Huracanizando el Mundo, dijo: por favor, dejen de putear a los pibes, Sí. puten a los refuerzos. Se hizo cargo él también. Así como se equivocó en Rosario con Cabral, también tuvo la parte buena de reconocer cosas. Y en el Instagram lo leyó lo que escribió Cócaro, porque es una especie también de estar contento de ser parte de Huracán y de pedido de disculpas, creo, doctora. No sé si Creo que coincide sí. conmigo.
Creo que al ¿No? finalizar sí, ay, al finalizar sí, ese mensaje sí hay una especie de mea culpa, una cosa así, por el. Después si lo encuentro, lo leo. Pero sigamos que tenemos ciento y pico de mensajes más y la gente quiere que los leamos. Sí, mientras tanto lo vamos a agregar a Rivadero, que habrá llegado recién. Déjanos leer un par de mensajes, Rivadero, que estamos muy atrasados, la gente está que arde. Lucho, para analizar hoy a Huracán, no hay que romperse tanto la cabeza. Leonardo Baggio, para Nadur ya no está más, basta Nadur, hoy es hoy. Norberto Omar, el viejo Larca va a terminar preso. Flamiñán, el partido con River de local, hasta ahí hay tiempo para zafar. Dabove y la dirigencia. Fabián Barbieri, ¿qué dos la señora? Eso no lo entiendo. Capaz que más adelante puedo entender. Leonardo Baggio, pregunto corporativamente cómo agarró el club. Nadie cuando asumió. Rivadero, ahí estabas vos, buenas noches, amigos. Muy decepcionado por lo de anoche. Te saludo, Rivadero, te saluda la doctora y nuestra compañerita nueva, Albertina de la Cuesta. Hola, Bueno, Juan. buenas noches a Buenas todos. ¿Me noches. escuchan bien? Sí. Perfecto, Sí. sí. Dale. Bueno, un saludo a Valentina, que la veo muy dura con sus expresiones, pero bueno, la sangre joven tira. Así que bueno, es el futuro de Huracán. Está bien. Lo que Bueno. quiero decir es que sí, estoy decepcionado y estoy con la gorra de luto, no sé si la ven, Sí. porque la verdad que un equipo que sale a jugar un partido sin tirar un tiro al arco, o sea, es imposible que podamos nosotros, salimos a empatar 0 a 0, o sea, esa es mi opinión. Es Y probable. con la salida de Ibáñez, con el error de este chico que hace 6 fechas ya lo vengo viendo, con esta de ayer ya no va más, o sea, ya es un Pérez que es mediocre, es mucho más, hoy es mucho más seguro que él. Ese error nos catapultó a la derrota, porque no hay forma de que Huracán con 10 jugadores pueda aguantar a Racing. No nos olvidemos que Racing jugó la final con Boca y la perdió por penales. Y ayer nos demostró, y sin ser un gran equipo como lo venía haciendo, nos pasó por No. arriba. O sea, y la realidad es esa, no podemos nosotros discutir la derrota, ni decir del árbitro ni del VAR, que siempre están en contra nuestra, sin duda. Pero para mí perdimos bien y sin ningún forma de excusa. Lo que quiero sí decir es que ojalá para el partido con Rosario. Busquemos la forma de ser un poquito más ofensivos. Yo pido un equipo más ofensivo, un poquito. Tenemos que salir a ganar, a lograr puntos. Si nos quedamos atrás esperando, vamos a hacer la misma de Kudelka. Esa es mi opinión. Y sí. Rivadero, doctora, a Sí. mí me pareció, estoy loco, yo me pareció ver que Nabove buscó un Huracán ofensivo, ¿eh? Sí, No sé, sí. doctora, si coincide conmigo, no lo tomes a mal, Rivadero, ¿eh? No, Pero no, cada uno tiene su sí, yo opinión. No, el primer Sí. tiempo, a pesar de que dice en algún comentario de los diarios, vi que dijeron que Dabove puso un 4-3-1, 4-2-3-1. Yo para mí, yo vi un 4-3-3, porque estaban los tres delanteros a full arriba. Pero movedizos, pero con poca llegada, con poca contundencia, ¿no? Decime a mí cuántos tiros al arco pateó Huracán en todo el partido. No, en el primer tiempo no. Del primer tiempo no recuerdo bien. En el segundo vi algunas llegadas. Bueno, Racing, ¿cuántos pateó? Todo el tiempo. Sí. Llegó en ¿Cuántos todos salvó lados. Chávez? ¿Cuántos Ángulo, goles todos salvó lados. Chávez? Y cinco Chávez pases. parecía un punching ball. Iba de palo a palo, de izquierda a izquierda, se come Sí. el primer gol estúpidamente, se lo come el gol, pero nos salvó 8 o 9 por lo menos. Sí. Sí. Fue lo mejor que yo vi después de Marcos Díaz en su mejor época, este pibe, un arquerazo. Sí, es cierto. Se lo come el gol. Sí, Entonces para mí se fueron. lo come porque no vio cómo venía la pelota, la tiró bien el pibe de Racing. Y bueno, se Sí. le metió una punta.
Una lástima, porque si ese gol no entraba, ya estábamos en los 20 minutos, calculo, le iba a costar mucho más a Racing empatar, ganar el partido. Pero bueno, es mal, igual lo merecían, vamos a ser realistas, yo soy hincha Huracán de la cuna. Huracán no merecía ganar ese partido, o sea, no hicimos nada para ganarlo. Pero un punto pudo haber sacado Sí, un tranquilamente. puntito, salimos un puntito. Y sí, y sí, Bueno, y sí, salimos. ahora, decime, Eduardo, ¿nosotros estamos para salir a empatar partidos o tenemos que sumar? Para mí, yo todavía estoy viendo la tabla, no sé los resultados, tendría que ver los resultados de los partidos de ayer, de hoy, todo. No me asusta la ubicación de Huracán donde está, ¿eh? A mí no me Bueno, asusta, están está exagerando bien. en demasiado. Estábamos a un punto del descenso. Yo estoy revisando, revisé el otro día, pero hoy empezó bueno, el viernes empezó el campeonato, y yo estoy viendo, y mirá que los equipos de atrás tienen que sumar, para estos dos descensos, tienen que sumar muchos puntos, para No, llegar no, yo al no te lugar. estoy diciendo, perdón, yo no, yo para nada pienso que Huracán se va a ir al descenso. Este campeonato Claro. no. Punto aparte. Otro es otro cantar, pero Yo en la estamos otra exagerando. audición que estuve, en la otra audición que estuve lo dije bien clarito. Yo quiero que Huracán permanezca en la primera división. Ya lo dijimos que va a Nada más. permanecer. El No se va a campeonato ir a sí. Es la. lo único que quiero. Yo pienso que no se va a ir nunca. Ya lo, yo por Para lo menos hasta nada. que sí, va a estar en la A. Sí, pero Eso con el mirá los 21. resultados. Mirá los resultados. Yo te los paso. Barracas empató con Central Córdoba. Vamos a los de abajo los resultados. No vayamos a los de arriba. Patronato empató con Vélez 1-1. Platense le ganó 2-1 a Godoy Cruz. Ahí ya tenemos a Godoy Cruz abajo. Después tenemos, a ver, Talleres le ganó 2-0 Sarmiento. a Sarmiento. A ver qué otro. ¿Qué otro puede Hoy, ser? perdón, Mesa se comió tres hoy, ¿eh? ¿No fueron dos? ¿Tres? Ah, 3-2, por dos. Dios. 3-2. 3-2. 2-0. 2-0. 2-0, 3-0, perdón. 2-0. 2-0. No, 2-0. 2-0. Para mí uno sí se uno se lo come. ¿El Uno. primero No, de el lejos? otro. ¿El que le patean de lejos, el primero? Fue un golazo. Sí. Un golazo, ese ni la vio. El segundo se No la la pasó agarra ni rebotando, Chávez. rebotando. El segundo se la Ni pasó Chávez la rebotando, agarra rebotando. Ah, bueno. esa. Bueno. Estaba mirando acá los cosas. A ver, vamos rápidamente. Alegranza, nunca vi un equipo mediano que juegue bien al fútbol, que lo puteen, no lo saquen manos cuando juegan y ganan todos van para el mismo lado. Bueno, los tuyos no los leo, Rivadero, o estás acá. Santiago Vila, San Juan al Sur. Ibáñez sale y se dice claramente, sí, es una autocrítica, perfecto. En todos los partidos hace una cagada Ibáñez, Araujo. Los tuyos, reitero, Rivadero no los leo, Lucho Quemero, que viste que los demás no vieron, No sé. por vos, Rivadero. Huracán fue un desastre, no pateó un tiro al arco, debe ser por vos. Adrián Valerio, no digo que juegue sin ganas, Cócaro se cansa mucho. ¿Qué problema tendrá? Siempre se toma la cintura. Ay, vamos a hacerlo cortito entre todos. Doctora, ¿qué hace Matías que le dije ayer? Bueno, Albertina estaba del otro lado. ¿Qué hace siempre con la espalda contra el defensor? Lo carga. Bueno, seguramente se toma la cintura de tanto Por hacer eso. lo mismo. Y tener esa zona ya Resentida. media Resentida. resentida. Ah. ¿Coincidís, Rivadero? ¿Viste que él siempre trata de meterle la espalda al defensor como para chocarlo o tratar de darse vuelta, a caer? Siempre Él va va con al la espalda. choque, es un jugador que va al choque y lamentablemente todos los defensores le tomaron el tiempo, ese es un tema. Sí. Ya lo conocen. Sí, si Cócaro está enojado, no es de profesional.
Ya lo dije varias veces, hay que venderlo ya. No, Si no no hay que venden venderlo. ahora lo van a regalar. Apa, esto lo de Rivadero sí lo voy a leer, Albertina. Sí, Quiero que lo opines eso es mi opinión, vos. Si no venden a Sí, Mendoza ahora no. lo van a regalar este año, porque está bajando el nivel. Albertina, vos. Está bajando un poco el nivel. No volvió bien la lesión, no volvió bien. Claro, o sea, no, para mí Eso no sé pasa. si es que está bajando el nivel, o sea, tuvo una lesión, estuvo 5 meses y medio fuera de las canchas, no sé si para mí es que va a estar bajando el nivel. No es fácil volver, estuvo un partido en reserva y de repente lo mandaron nuevamente y nosotros lo vimos muy bien en Victoria, en el primer partido que volvió oficialmente. Tenía miedo porque todos querían ir a cagarlo otra vez, hablando mal y pronto. Todos querían El ir, no penal. quería meter la pata porque tenía miedo. El penal de Marcos Díaz viene por él, porque no contuvo bien ahí y tuvo que salir Marcos a matar ahí, a matar o El morir. segundo gol de Racing es culpa de Merola. El segundo gol, ¿y dónde estaba Galván? Que estaba Bueno, el chileno Galván es un ahí. jugador que nosotros lamentablemente lo pedimos todos los hinchas de Huracán y resulta ser que nos fracasó rotundamente porque de ser un referente pasó a ser un camarillero. Entonces, ayer fue un desastre, Galván. O sea, no nos sirve. Pongamos a Tobio. Bueno, podría ser. Bueno, Es una posibilidad. cuando se lesiona Meroya, Kudelka a Galván no lo quiso poner de 6, después lo terminó poniendo de 6 y nosotros queríamos que juegue Santi Moya, el pibe. Por lo menos Sí, yo también quiero que nosotros, juegue desde Santi nuestro Moya. humilde, Yo quiero a Santi Moya o a Pizarro, cualquiera de esos dos. Sí, me están pasando, doctora, si puede abrir Twitter, Sí. fíjese si hay alguna información de último momento que me Sí, acaba de eso llegar, quería. porque yo no puedo Sí, sí, abrir sí. Twitter. Quería agregarte eso, que según un medio de Racing, y después vamos a hacer la acotación con Albertina, que es lo que estuvimos hablando ayer, recabando los hinchas de Racing, dice, Racing Radio, atención, Racing, está encaminada la cesión a préstamo de Benjamín Garré a Huracán. Mañana se terminaría de acordar. Y esto lo dice Tommy Dávila. Albertina, ¿qué estuvimos ayer consultando por Garré? Sí, teníamos al lado unos medios de Racing, le estuvimos consultando qué onda Garré, y directamente lo primero que hicieron fue una cara así, que ya ahí ya como que les dije, ya entendí absolutamente todo. Dijeron que el primer partido la rompió, después no hizo absolutamente nada, y palabras textuales me dijeron, es de cristal. Como que se vive lesionando. Ah, bueno. Bueno, una muy buena referencia para que no lo traigan, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que estén escuchando este programa. Ya lo tenemos a Bueno, Bajanich, ¿para qué lo queremos agarrar? No. claro, sí, ya está. Sí. Y bueno. Campo, vi una levantada de Gese, me gustó Cabral, tendría que haber jugado Candy al lado de Cócaro. Puede ¿Sabes que ser sí? que. Puede ser. Puede ser. Ahí está. A ver, Rivadero cortito, por favor. Sí. ¿No habrá extrañado Cócaro, Candia y Albertina? ¿No lo habrá extrañado? Digo. No, mi opinión, que habla Albertina, que es Puede mujer. pasar. Hubo partidos en los que no tenían tampoco mucho feeling. No sé, yo creo que ayer Cócaro estaba mal. Y por más que lo tuviera Candia o lo que sea, no sé si hubiera cambiado. A lo mejor sí, no lo sé. Creo que Cócaro estaba mal directamente. Yo creo que los Bien. primeros partidos, Candia hacía el trabajo sucio para que Cócaro convirtiera. Y me parece que eso es lo que extraña a Cócaro, que alguien se sacrifique por él y que se las dé casi las jugadas preparadas para terminar nada más y no lo está encontrando. Me parece que por eso está enojado Cócaro. Y Bueno, en mi ayer en un opinión. momento lo hablamos con Ale, lo buscaba mucho a Cabral, ¿te acordás, Ale? Como que Sí, miraba sí. siempre buscándolo.
Oscar, ¿vos qué decís? Sí, no, no, yo digo que si tiene que haber un solo 9 es Candia, no es Coca. Está bien, opiniones. Apa. Bien. Está bien, son Sí, opiniones. Candia. Candia Hay es que 9. probar. Tiene que probar este Cócaro, vino. Cócaro solo, Centrofobar solo. Díganme ustedes No. cuándo hizo un gol, cuando estuvo solo, solo, de Centrofobar. Nunca hizo un gol solo. Oh, tengo que hacer memoria, no me acuerdo. Puede Es ser. verdad, Si no me acuerdo, puede ser. Sí. Luchito Quemero no, no pude entrar, bueno, Bueno, la no hay próxima, problema. Lucho. El mejor lugar para invertir plata es Huracán, después le hacen juicio y sacan fortuna, dice Daniel Canuso. González, pero sí, pero el técnico ya sabe que Huracán tiene que vender, se va un muñequito y tiene que traer otro, pero lo que esté al mismo nivel, que no traiga medio pelo. Y ese es el Doctora, tema. cuando te ven desesperado es así. Leonardo Baggio, parecemos una feria de remate, de Barbieri, hay que venderlo al Manchester, dejémonos de delirar, hablando de Meroya, Bueno, ¿no? sí. Tiene más Carricar. Edu un mínimo, creo. No, no entiendo lo que es. Guillermo Carricat, hay que venderlo ya. Hay gente que está de acuerdo con la venta de Meroya, ahora que estamos hablando, ¿eh? Yo soy uno. Roberto Quemero también está asfixiado. Nosotros fundidos. Es la triste realidad. Es verdad. Lo vendemos a la Argentina, en la Argentina, a un club gerenciado por mexicanos. ¿A quién se lo En estamos eso no estoy de vendiendo? acuerdo. En eso no estoy de A ver. acuerdo. Hay que venderlo al exterior. Al Ah, exterior. perdón. Yo también pienso lo Perdón. mismo. Perdón. No a Lo que talleres, ustedes ¿eh? quieran. Talleres Ahora. no. Talleres no. Bueno, vamos a entrar en raciocinio. Ayúdame, Albertina, si no coincidís conmigo. ¿Quién gerencia talleres? Los Los mexicanos. mexicanos, los Si bien mexicanos. pone la tarata, el mexicano dice, yo lo compro. Puede decir, ¿me lo llevo a México? No, lo dejo en talleres. A ver si se No hay que entiende. venderlo a talleres, no hay que venderlo al No. cartel mexicano, no hay que venderlo al No, porque cartel. de, exacto, después se lo Ahí llevan está. ellos para allá a otro precio. El negocio lo Eso es hacen otra ellos cosa. después. Ahí voy. Pero vos, Albertina, interpretaste lo que dije yo, ¿no? Los que ponen la plata son los mexicanos. No es talleres Sí. de Argentina. Y No, después no. va a México. Y después Ahí va a México. lo que pasa Y es justo bueno. estaba desconcentrada porque me llegó un mensaje oficial, digamos, que dice que por ahora Meroya no acepta las condiciones de talleres. Ahí está. Para mí, reitero lo que dije al principio del programa, talleres quería el 60. No. Después el No hay que jugador, por venderlo supuesto, a las condiciones de talleres, no hay que talleres. venderlo en la Argentina. Yo no dije que hay que venderlo hoy. Hay que venderlo, pero bien venderlo, no, no venderlo por venderlo. Claro. Yo El les voy negocio lo a. van a hacer ellos, si no. Doctora, Exacto. doctora, Sí. Rivadero, ¿no será que Lucas tiene tanto Huracán, aunque usted no lo crea? Lucas Meroya quiere mucho Huracán. Le costó mucho. Sí. ¿No quiere arreglar para quedarse un tiempo más en Huracán? ¿Puede Usted está ser? bien. Si viene de afuera, si, como dicen ustedes, si viene una oferta de afuera, porque él en realidad, él si quiere irse a jugar, se quiere jugar afuera, ¿eh? Sí, se quiere jugar Sí. afuera, sí. Sí. Él, Lucas Meroya, se quiere ir a jugar afuera, Sí. ¿no? ¿No será que está haciendo fuerza como para quedarse un tiempo más a ver si le sale algo de afuera? No sé, Puede ¿qué ser. opinan ustedes? Y yo lo que pienso es que tal vez como el libro de pases se cierra para el exterior, se cierra en agosto,
Yo pienso que quién sabe él se quiere dar unos partiditos más como para estar en nivel y a ver, apuntar a que lo vea algún club del exterior. Yo creo eso. Bozo, Totalmente de acuerdo, Oscarcito. totalmente de acuerdo. Estoy de Yo acuerdo creo con eso. la doctora. Se Bien. Se quiere tiene que ir mostrar un al poquito más. exterior. Sí, se quiere Sí. mostrar un poquito más. Para mí, Ojalá, yo Lucas. dije que estaba en baja, pero ojalá levante, porque hoy está al 70, 60% lo que era Meroya. Meroya al Le falta para. 100% es un jugador de 2, 3 millones de dólares, sin ¿Seguro? duda. Sí. Albert, ¿me lees el mensajito de Santiago Vilas, un amigazo? Sí, dice, todo muy lindo, pero un ejemplo, Belgrano de Córdoba, en una hora juntaron 1 millón de pesos para regalar banderas a su gente. En Huracán todos piden jerarquía y no ponen ni un peso ni se hacen socios. Socio Es número verdad. 719. Es verdad. Es verdad. Exigen, tienen un nivel de exigencia y no tienen el mismo nivel de entrega. Es así. Así es el socio de Huracán. Es cierto. Miserable. Daniela, sí, Daniela Silveira, buenas noches, Edu, doctora. Una más de esta gestión nefasta, no vendan a Meroya. La doctora lo leyó recién, por ahora lo de Meroya, stand-by. No va. Stand-by. De Hablan de la todas espera. formas, hay que. Perdón, a ese señor le contesto que no es desastrosa la gestión de la comisión directiva, está equivocado. Está salvando todo el desastre que encontró. Nada más. No, ya Y dijimos, ojo, yo la no venta voto, de. ojo que yo no voto, yo soy de Córdoba y no voto. Claro, la El venta de asunto. Briasco, no se pueden quejar por la venta de Briasco. Ahí Ya está, está. ahí está. Se Evaristo, olvidaron. ¿qué te pareció? Cortito, cortito. ¿La venta de Briasco fue una mala venta? No, para nada. Briasco, lamentablemente, en Huracán había cumplido una etapa. Y por suerte, tenemos la gran alegría que a Boca siempre le mandamos los clavos cuando los jugadores ya no dan más. Saturno no funcionó, Guerra, y un montón de jugadores que le dimos, Marcos Díaz. Todo lo que van a Boca de Huracán no funcionan, ¿eh? Y Briasco no fue la excepción. Guanchope, Juan Guanchope, Chope tampoco, no bueno, funcionó. perdón, es suplente en Colón, ¿eh? Es suplente en Y ahora va Colón. Banfield, escuché que se va Banfield. Mirá vos, lo quieren, sí, lo quieren en Banfield. Tiene Ojo, si me nivel lo, Meroya. pero ojo, si me lo dan a Briasco de préstamo, lo agarro. ¿Qué le dije, doctora? Yo le dije, si me lo dan sin opción y sin cargo, que Ve, venga. que venga, que venga. Sin opción y sin cargo. Hablan de vender el exterior a Meroya. ¿Tiene nivel Meroya para jugar al exterior? Antes de la Sí, lesión, tiene. sí. ¿Y se recupera? Sí. Para mí, Tiene. sí. Sí, yo también. Adiós. Cordero, nada de nada, Lucho Quemero, Moya, Tobio, Pizarro, hay. Bueno, no te gusta ninguno, Lucho. Guillermo Freixa, buen programa, gracias. Claudia Tosi, Cordero es malísimo, no puede jugar más en Huracán, por eso lo devolvieron de Unión. ¿Qué se hace vos como hincha con un jugador como Cordero que Cócaro salió a bancar, a respaldar, No. a A demostrar mí que Cordero, te pide digo la verdad, Cordero a mí me gusta, es realmente. un jugador. Es, viste, como cuando todavía no encontró un técnico que le explique cómo tiene que jugar un centro delantero. O sea, es un muchacho que tiene una gran voluntad, sabe cabecear, porque la verdad, yo le he visto hacer goles de cabeza muy buenos, y es un tipo metedor, pero le falta, me parece a mí, alguien que lo instruya para que pueda aportarle al equipo. Y hasta ahora todos los técnicos que tuvimos no lo supieron aprovechar. Yo lo dejaría, o sea, es mucho más que Mendoza, mucho más que todos los centrofoba últimos que tuvimos, que fueron un desastre. Entonces, para suplente funciona. Lo dejaría y, ya te digo, asesorarlo a ver si Dabove puede sacarle lo mejor de Cordero. Fue goleador de la tercera, o sea,
No es un tronco. Sí. Doc, Albert, ¿pueden leer los mensajitos? Tengo la. Sí. Sigo tomando agua porque. ¿Cuál es el último? A ver. Bueno, hay... Meroya Pereira. Guillermo Pereira dice, Meroya no aceptaría porque le ofrecen un salario bajo. Bueno, ahora viene Daniel Canuso. No hace una semana que está director técnico, déjense de joder. Miguel Cufino, Tiene. el mejor director con estos actores fracasa, es probable. Opa. Daniel Canuso, cordero a la quemita a cortar el pasto. Y ahora venís vos, Rivadero. Opa. Soto No, fue el para mejor hace nada. varios partidos, rajen Aquiles. ¿Vos querés que rajen Aquiles? Sí, yo quiero que lo Coincidimos. saquen porque está Valenzuela y me gusta más Valenzuela. Quile no sabe tirar un Bueno. centro ya, no sé, se olvidó de jugar al fútbol de golpe. No, el otro día Valenzuela, te explico, Rivadero, yo no sé si está lesionado o no. El otro día yo fui a partido que perdió la reserva 5-0, llegué cuando iban 2-0. Sí, yo lo vi. No estaba ni entrenando ni. No, y hasta se sorprendió un técnico que le preguntó, ¿qué haces acá? ¿Se entiende con mis hombros? Sí, te entiendo, pero me parece muy mal porque Valenzuela es un gran valor que tiene el equipo. Y bueno, lo están tapando, lo están tapando. Yo a Quiles, ya la verdad, le pongo la estampilla y lo mando para donde, que se vaya a Colón, no sé, a cualquier equipo. Soto es un Claudio Mesa. jugadorazo. Hay que Sí, comprarlo a Claudio. Soto y Valenzuela en el banco. Ajá, Hay que llevar al sí. medio a Soto, justo, dice Mequia. Bueno. ¿Coincide con ustedes? ¿Soto al Bocho. A mí medio? me gusta de cuatro. Está muy bien, porque va, viene, es un jugador que no se cansa. Sí, es buen jugador. Marca. La verdad que está bien. Es buen jugador. Es buen jugador, la verdad. Sí, eso acepté. Acá Pereira, Guillermo Pereira, dice, Cócaro no quiere jugar, acuérdense del partido con Lanús como corría y jugó extraordinario. No, A mí me está parece que equivocado. Huracán, vamos a ver una cosa, Huracán necesita vender, que estamos en junio, casi principio de junio, nos queda todo junio, todo julio y la primera semana de agosto. A mí me parece que si Cócaro levanta, también es uno que si le ponen, es uno que se va. Así que vamos a darle estos 2 meses a ver quién levanta y a quién se puede vender. No nos apuremos ahora. Perdón, Sí. Cócaro hizo un Twitter o un mail, no sé qué, que yo leí, y él Instagram. está muy Instagram. agradecido con el club por haberlo comprado. Sí. No creo que sea falta de voluntad ni nada. O sea, es un jugador que en este partido lo pusieron solo adelante y él venía acostumbrado a jugar con un compañero como era Candia o algún otro que en su momento jugó con él. Entonces, es Claro, que difícil adaptarse. le No es fácil resolvía, los adaptarse. chicos no le resuelven. Exactamente, le Así. daban la pelota servida y él la metía adentro, eso era el todo. Y Eso. ahora la tiene que armar él, Claro. la tiene que jugar él y listo. Y es muy difícil para un centro delantero adaptarse a un nuevo formato de juego. Seguro, Yo es eso. escucho esto, doctora, Oscar, te cuento, Albertina. Entonces, vos estás diciendo que lo puso solo. Y que Cabral y Gauto hicieron tarea de contención del medio. Para mí sí. Y Eduardo, entonces, para mí Lacan fue a empatar el partido, no fue a ganarlo. le tengo que dar la razón al Chacho Cabrera, que no lo puso, que no lo puso en Rosario. Gauto no está para hacer esa tarea. No, Gauto lo está están quemando al pibe este, lo van a quemar. Están Bueno, para entrar en el entonces. segundo tiempo y ahí tendríamos banco. Bueno, Ahora sí, bueno. ahora sí. Bueno. Entonces, doctora, el Chacho tenía razón. Sí que tenía razón el Chacho, por supuesto. Por eso digo que si a Briascos lo dejan que venga, Briascos es el que tiene que estar en la derecha. Él la sabe bien, ese puesto es de él. Garzón Sí, no, el no Chacho. sé por qué Garzón no llama a su amigo Riquelme. Y le dice que se lo preste un año o 6 meses. Con Briasco es otro equipo, Huracán. Y sí, Y Gauto al no, banco, como dice la doctora,
para el segundo tiempo enganchar a alguno cansado y ahí aprovechar. Abrir la punta por ahí. Es sí, el señor. Extremo que sí. estamos buscando. El extremo que estamos ayer buscando no lo tenemos. Estamos repitiendo viejos patrones, no los estamos mejorando. Volvemos con la misma historia. Al jugador, lo tenés primero que ubicar bien. Segundo, el mensaje correcto. Y tercero, saber que le llega. Porque si acá no tiene nada y no le llega lo que le dicen, seguimos faltando a la última parte, que es la definición del problema. Exactamente. Y Gauto, ayer hubo momentos que estaba jugando de cuatro. Hubo momentos que estaba defendiendo el córner. Estaba dentro del área. No, es una cosa de loco. Bueno, sí, ya lo vimos también, ya lo vimos con Independiente al otro chico también. Sí. Lo vimos con Independiente eso también. Hay un mensaje. Corté el micrófono. Si se pueden leer algunos mensajitos, que tengo un problemita acá. Sí, a ver. Campo, lamento mucho esta realidad de Cordero. Le tenía fe, ojalá pueda cambiar su realidad. Bueno, Rivadero, Huracán no llegó nunca, salimos a empatar, ya lo estábamos viendo. A Gauto lo van a quemar, pobre pibe. Andrés Araujo, lo de los managers es humo. Gente, déjense de joder, no sirven, es plata tirada, ya lo hablamos. Gustavo A. González, y en el segundo tiempo me gustó Gese, cuando empezó a andar bien lo sacó. Tiene razón, los cambios no aportaron. Adriana Valerio, y si probamos Tobillo en lugar de Galván, y Galván 8 como armador, ¿qué va para adelante? ¿O Quiles se esfuerza? Quiles refuerza el medio campo y a la vez se proyecta, me van a decir loca. O sea, quiere adelantar a Galván y a Quiles, Adriana, como mediocampista más que como defensores y como extremo, que como lateral por derecha. Adrián, yo nunca lo pedí a Marcos Díaz, yo tampoco lo elegí a Kudelka. Silvia Quemera, yo no pedí a Kudelka ni a Marcos Díaz. Daniel Canuso, un aplauso al arquero. Bellini, pensemos, si la gente pide y la comisión directiva tiene inconsistencia mental, trayendo un jugador que gana 10 millones por mes, es una locura. ¿Y el serial de que gana 10 millones por mes? ¿Marcos Díaz? Marcos Díaz. Dos. Bueno, se lo firmás eso, estás loco. Yo no se lo hubiera firmado eso. Tiene cláusula dólar. Por eso se va, por eso se tiene que ir. Sí, perdón, hay uno que saltaste, Adrián BH, esta gente vino para arruinarnos. Acuérdense, lo digo por los dirigentes, vamos a terminar como Chacarita. Totalmente equivocado. Yo no coincido tampoco. No son los dirigentes, están equivocados. Bueno. ¿Dónde quedó, doctor? Un aplauso para el arquero, después de eso estoy ya. Estoy después de Bellini, que dice, pensemos si la gente pide y la comisión directiva tiene inconsistencia mental, trayendo un jugador que gana 10 millones por mes, es una locura. Ya lo habíamos visto. Sí. Ahora viene González, que dice, Gustavo, yo no quería ni a Kudelka, ni a Guanchope, ni a Marcos Díaz. Yo como hincha tampoco quería a Kudelka, Marcos Díaz me era indiferente, tampoco. Guanchope, si venía por menos plata, sí lo quería, porque me parece, pero bueno, si pidió mucho, no, que se quede en Colón, que vaya a Colón. Néstor Carlos Huracán, el hincha es ingrato, también se compró el pase de Cristaldo. Daniel Canuso, esperemos que esta CD se vaya, ¿qué tendal dejarán? Sebastián Pueblas, buenas, ¿cuándo vamos a tener? Perdón. ¿Qué? Dale. Perdón, el tendal que va a dejar es el tendal que viene de antes. Albertina, ¿coincidís conmigo? Totalmente, totalmente. La dirigencia actual todavía sigue recibiendo todos los días en Avenida Caseros trapos sucios, por decirlo de alguna forma, de la dirigencia anterior, y hace un año y 2-3 meses que están. Así que claramente, si se van hoy, obviamente sigue habiendo muchos trapos sucios todavía de tiempos pasados, pero no de que ellos los estén dejando sucios. Me parece que ahí es un error. Volvemos a lo mismo. La gente se queja, pero no vive la realidad que hay en el club. La dirigencia, todos los días que van a la sede, todos los días se desayunan un nuevo papelito con una carta documento, con un quilombito nuevo. Así que no es fácil tampoco trabajar así.
O si alguno tiene la respuesta, que la dé, que diga cómo tiene que trabajar la comisión directiva, cómo puede llegar a ser, y se lo hacemos llegar. Capaz alguno es más inteligente, capaz somos todos muy chatos y no sabemos cómo solucionarlo. Capaz hay alguno acá que es más inteligente que nosotros y pueda tener la solución. Estaría buenísimo que la diga y la podemos compartir. Porque todos dicen, la dirigencia se equivoca, pero tampoco dicen qué es lo que tendrían que hacer. Si alguno lo sabe, estaría excelente que lo comparta. Muy bien. Seguramente coincido con vos. Bueno. Sebastián Pueblas, buenas. ¿Cuándo vamos a tener peso en AFA? Nos chorean siempre, Ibáñez. Yo no sé el peso en AFA, no peso en AFA, en qué quedó lo de la Liga Doctora con Tinelli y todo eso. ¿Se sabe algo? Como para No, después seguir va a estar, leyendo. va a estar todo en cabeza de Tapia, los dos. Va a estar todo en cabeza de Tapia. Esperemos ahora que mañana regrese al país, a ver si las cosas se pueden volver a poner en su lugar. Con respecto a no tener peso en AFA y en eso, es lo que yo me referí con respecto al torneo, que si esto vos ya lo sabías del torneo anterior, bueno, deberías haber hecho algo. Con respecto al planteo de este torneo, que volvemos a ser visitantes. Y que el año que viene, si no nos paramos de mano, vamos a ser visitantes de nuevo, excepto el torneo largo en Huracán. Porque como el primer torneo, el torneo corto, siempre lo sortean, ya sabemos que en Huracán no gana ningún sorteo. Entonces te tenés que parar de mano y decirle, bueno, papi, yo el año pasado fui la dos veces visitante, el año que viene voy a ser la dos veces local. Y que no me vengan los pajarracos de acá a cinco cuadras a quejarse. Así te lo digo, que no vengan los nómades a quejarse después. Ópale, ópale la doctora. Ah, bueno. ¿Qué ganancia? Se destapó la doctora. ¿Qué ganancia dejó Barracas? La verdad, doctora. El pasto. Yo no, la mejora del pasto hasta ahora. No han informado nada más, que yo sepa. El resultado así del pasto. Después no tenemos otra información. Sé. Otra cosa no lo sé. Eduardo, Eduardo, ¿puedo decir algo? Sí. Dale. Como les dije a todos los hinchas, yo no voto, no voté ni sé si voy a votar. Lo que puedo decir es que esta dirigencia agarró el club sin duda en una situación deplorable, y si vamos a hablar de que hizo mal las cosas, yo les puedo decir bastantes cosas que hicieron bien. Lo primero y principal fue lo que dijo el otro día el amigo Sánchez: los directivos van a ver mucho las inferiores. Sí. Yo formé parte de un grupo en su época que iba a ver las inferiores y ayudé a las inferiores, y no iba ningún dirigente a verlo. O sea, las inferiores hoy son prioridad en Huracán, cosa que no hubo en épocas anteriores. Después, todos los juicios de UTEDIC y demás que tenía el club encima, lo fueron resolviendo uno por uno. Sí. El club agarraron con un punto a un punto del descenso, y si bien o mal se pueden haber equivocado con Kudelka, yo fui uno de los que me gustó que venga, porque para mí no es un mal técnico, pero bueno, respeto la opinión de los demás, lo sacó de la situación grave que Huracán estaba. Y estuvo a un punto de clasificar en los dos campeonatos. Entonces, para mí, yo no veo dónde está el gran problema de esta comisión directiva. ¿Qué prometió? ¿Y qué va a prometer si lo único que podía hacer Huracán, un dirigente Huracán, es salvarlo del pozo? No hay mucho más. Y entonces, yo no veo cuál es la gravedad del tema, que tantos hinchas estén enojados con esta comisión. ¿Por qué mejor no apoyamos y buscamos la forma de salir adelante? Porque está todo muy dividido, Oscar. Oscar, está todo muy dividido. Por eso hay tanta crítica. Yo creo que no esperaban ese avance del expresidente, que para ellos fue un baldazo de agua fría. Sí. Para mí, eso no lo esperaban. Vuelvo a reiterar lo que dije en el programa anterior. Al señor Nadur le pido, con mis 70 años, socio 1496, deje de lado todas, la plata va y viene. Siéntense en una mesa y arreglen la situación. Primero Huracán, después está la dirigentes.
Entonces Nadur debe comprender que perdió por un voto, por dos, por tres, porque la gente no lo quería más en este momento. Pero mañana puede volver. Entonces, dejemos de lado la parte jurídica y defendamos al club. Nadur, te lo pido por favor, como hincha de Huracán. Bueno, reitero, para mí eso no se lo esperaban, punto uno. Segundo, lo que dijiste de la UTEDIC, me acuerdo, doctora, que usted estaba la camarita en vivo, la única, ahí estaban grabándole una nota grabada a Nadur diciendo no, ya arreglamos con UTEDIC, y a mí el de UTEDIC me estaba diciendo no, está todo mal, estaba todo... ahí, a metros, a metros. Sí. Y tuvieron que salir corriendo a buscar plata. Sí. Y la puso plata a alguien de esta comisión directiva, de ahora. Sí. Ahí. Y la sacó sin interés. Listo. Sí. No hablo más. Lo que pasa es que la gente lo único que mira es en el fútbol. Y el fútbol es una parte del club. Hay otras partes que hay que también ver. Todo el apoyo que está dándole a las inferiores, a las mujeres... Al equipo de femenino de fútbol. O sea, Huracán es un compendio de cosas, no es solo el fútbol. Ahora, si queremos salir, ser el Barcelona y el Real Madrid, bueno, entonces pongamos todo un aporte, hagamos una cuota de 10, 20 mil, 30 mil pesos y a ver cuántos son los que los ponen. Entonces, queremos al club desde atrás de una máquina de escribir, pero cuando tenemos que aportar. Yo no voy ni a la cancha y pago la cuota de activo. El otro día me reía porque cuando estuve en el programa, un hincha de Huracán escribió, vos, ¿por qué no te haces socio activo? Yo soy socio activo desde hace 20 años, porque no voy a la cancha y puedo ser socio del interior y pago menos, pero no. Y si mañana Huracán necesita, lo voy a poner, porque si puedo, lo hago. Entonces, bien. Es fácil decir esto va mal, pero también ayudemos. Y si no podemos escribir aportar, tampoco nos tiremos en contra. Sí, escribir es fácil. Doctora, voy a meterle velocidad porque nos quedan 10 minutitos y cerramos el programa. Este mensaje de Adrián BH dice, a ver si entendés, esta comisión prometió salir campeón, prometió traer refuerzo de jerarquía. No cumplieron al socio. Y lo que están haciendo ahora es denunciar a toda persona que les reclame las cosas o los traten mal. Ay, pero eso ya lo viví antes de las denuncias. Yo ya lo vi eso. Pero, no entiendo. Que aclare, que me parece que es un tema que surgió en Facebook, me parece. Bueno, a mí me han atacado, injuriado, a usted también, y seguimos payasa, adelante. Payasa, me dijeron, payasa, y el juicio de Espinosa lo tuvo que arreglar esta comisión que no hizo nada, como dicen, que prometió y no cumplió. Bueno, payasa, no sé. Me dijeron. Nosotros cuando hablamos con propiedad. Si no, no hablamos. Chicos, van a quedar un montón de mensajes afuera. Cócaro camina la cancha. Puebla, Sabrán, basta defender a estos dirigentes que son culpables de este presente, dice Abraham. Yo lo único que te digo es que nosotros cuando Nadur empezó su etapa el primer tiempo, se acompañó y se hicieron cosas bien y hay cosas malas. Pero se apoyaron las cosas buenas. Se apoyaron las cosas buenas. Sí, por supuesto. Porque había cosas sí. malas. Había cosas malas. Por supuesto. Sí. Me parece que no me escucharon cuando dije lo del campeonato, cuando dije lo del VAR ayer. Me parece que no escucharon. Eso va para los dirigentes. Cuando las cosas se hacen mal y no me gustan, yo las digo. Eso va para los dirigentes. Me parece que no estamos defendiendo la comisión. Yo les estoy dando donde les tengo que dar. Y también estoy diciendo lo de Meroya. Meroya al mercado exterior. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. ¿Cuál es la situación económica financiera del club? ¿Se hizo la auditoría? ¿Qué resultado dio? Todavía no se terminó porque hay muchos periodos que auditar.
Mucho. Va a dar déficit, va a dar déficit. Es. Pero si ya... vos en tu casa, perdóname, si vos en tu casa entran 100 mil pesos y vos gastás 200 mil, sin duda algo te va a fallar, ¿viste? Ahí está la contadora que me puede decir. Sí, González todavía está... no oficial, pero sí. Sí, González está completamente de acuerdo con Albertina. Tranqui Edu, está lejos por ahora el tema de Lucas Meroya, doctora. Si lo dice quien lo manda, si lo dice el tío, no el padrino, si lo dice el tío, doctora, hasta ahora no nos falló, ¿no? Bueno. Julito Sendra, tranqui Edu, lo de tema Meroya, porque es el tío de Lucas. A ver, en cinco fechas estamos peleando el descenso, decís vos. ¿En serio? Decís, Rivadero, se me apagó y la yo computadora. Digo eso, que si no nos ponemos las pilas todos y empezamos a defenestrar a todos, y sí, la gente quiere ganar todos los partidos, yo también, pero seamos realistas. Sí. Dabove hace cinco minutos que está. Sí, hace 3 meses pedían a Cócaro y ahora no sirve más, dice José María Sánchez. José María Sánchez, hoy no pudiste entrar, no pudiste entrar y teníamos mucho para tocar. Que, chicos, gracias mil por toda la cantidad de mensajes. A ver, Litieri, que es un amigazo. Edu, más de lo mismo, siempre se repite. Veo bien que no juegue más Barracas en Huracán. Cuando jugaron con nosotros lo hicieron como enemigos. No me gustaron los gestos de sus jugadores ese día hacia la platea. El equipo ya con uno menos era previsible que se diera el resultado de ayer. Andan flojos los dos centrales, en el medio de un ausente sin aviso que Gese. Gracias, Miguel. Es verdad, cuando jugó Barraca nos parecíamos, se hicieron los guapos, ¿no? Cuando bueno, jugaron... pero Barracas es un club que no se... Es un contrario, o sea, no veo cuál es el problema, es lógico. Claro. Sí. O nosotros estamos para regalarle punto a alguien, a nadie, nosotros vamos a tener que pelear nosotros. Y Barraca que se vaya al descenso, a mí que me importa. Bueno, ahí están preguntando quién sos, Argentina. Yo no lo voy a responder. Otra vez. No, pero ¿qué tengo que responder? No, pero esto es con humor. Es con humor por lo que escribió. Es con humor, no es nada malo. No, no. Preguntan. No lo leo. Bueno. Sí. Léelo porque a mí no me gusta quedarme con la intriga aparte de las cosas. No, pregunta si sos la nieta de Daniel. No, la hice yo esa pregunta. No. Gracias a Dios, Daniel es mi papá. No, mi abuelo. Muy bien. Él es el que me llevó por primera vez a la cancha y me dijo, a mí me gusta esto, vos elegí y sé hincha si querés de Sacachispas, yo te voy a apoyar siempre, a mí me gustó, seguí con Huracán. Y siempre le dije, lo que vos me terminaste heredando fue tu pasión, nunca me obligaste, se lo agradezco, y al mismo tiempo también quiero aclarar, siempre lo voy a salir a defender, porque obviamente razones obvias, es mi papá. Al mismo tiempo, lo que él opina, lo opina él, Daniel es Daniel, Albertina es Albertina. Yo no soy hija de... ni nieta de, ni hermana de. Yo soy Albertina y yo hablo como Albertina. No digo porque es hija, a mí me tienen sin cuidado. Yo respondo como Albertina y no como hija de absolutamente nadie. Obviamente a mi papá lo voy a defender siempre. Si se manda cagada, sí, seguramente muchísimas, como nos mandamos todos, pero lo voy a defender, obviamente. Y por algo capaz también tengo... no tengo pelos en la lengua porque es lo que se hereda, no se roba, ¿no?
Lo Por heredaste de él. sí. Reitero, quedan 2 minutos. Vamos a A ver. agradecer. La doctora va a tirar unos titulitos para ir cerrando. Hay un montón de mensajes que no pudimos responder. Guillermo Sí. Pereira dice: felicitaciones, cómo llevan el programa, lindos cambios de ideas. Sí, vamos a incorporar cuando quieras, Pereira, estás invitado. A vos después voy a sacar el screenshot de la foto, Rivadero, y voy a poner el link de YouTube, así estás en la foto y se te Poneme ve. lindo, Bueno, Ay, sí, por favor. sí, le voy a decir una cosa. Albertina de la Cuesta no está acá y yo no le pedí a la doctora que la hablara porque es la hija de la Cuesta. La conocí hace poco, la había visto una vez y charlando. Uno escucha, me gustó su forma de ver el fútbol, me gustó su forma de hablar, me gustó, yo no soy profesor, solamente hago esto y me equivoco, pero el oído a veces no falla. Y hoy acompañó y los números subieron más que otra semana. Y a mí. Se nos quedó Carbone. Se mutó, sí. Sí. No, yo lo que quiero decir con respecto a Valentina, que A ver. sí, que es bueno que haya sangre joven en el programa. Muy buena decisión. Exacto. Además, me gusta, y siempre lo dije, la doctora lo sabe, yo siempre quise rodeado con mujeres inteligentes, con más mujeres inteligentes que hombres, no por competencia, porque le dan otra cosa al programa, la visión, y además captan audiencia, tienen otro pensamiento, y hoy todos somos iguales, pueden debatir, hablar de todo, y no porque es la hija de la Cuesta, porque yo con Daniel, vos ves que somos perro y gato cuando estamos al aire, mal, Se pelean, bueno, se pelean. pero por eso, simplemente es un lujo que haya estado con nosotros. Y seguramente por la hora, a las 10, se tenía que ir. No es que se enojó, ¿eh? No es que se enojó. No, no, perdón. Bueno, nosotros también nos tenemos que ir, doctora. Bueno. Felicitaciones a las Campbell que salieron campeones menores Nacional C, representando a la Fedebol. Las Con inferiores el apoyo, ganaron. de las de sus familiares, como lamentablemente siempre son todos los deportes amateurs, y de aquellos que pudimos colaborar con las cuentas que se abrieron. Bien, ahí viene Albertina para no sin irse Para sin despedir. despedirse. Acá Exacto, ahora tengo, a ver. Acá, una cosa, Ariel Mirón dice, ¿se dieron cuenta que el domingo que jugamos es el Día del Padre y jugamos 15:30? Como que nos beneficia en un domingo que tendríamos que estar en casa. Y bueno, es para darse cuenta, ¿no? Y lo Ah, mejor es de el este día fin del de semana, ¿qué? padre. Sí. Lo mejor de Le este fin de vamos a semana, las banderas de Huracán en el partido de la selección. Sí. Ganar a nuestros hijos rosarinos. Bueno. Bien. Hay muchas felicitaciones para Albertina. Gracias, Pesola. Gracias, Carlito Frasco. Sí, va a haber algún refuerzo más, seguramente sí. Rita Cutañón, de la cuna de Huracán, nos criticó, solo quiero ganar una alegría. Rita, la vas a tener la alegría. Yo también, y toda la gente que mera la va a tener. Bueno, gente, nos encontramos 8:30 mañana, doctora. 8:30. ¿Eh? Bueno. 8:30. Vamos a tratar Bueno. de ver cómo se sale, porque el Twitch sale bastante fritado. Vamos a ver. Estuvo Pichi Leiva, no lo pude leer. Pichi, si te fuiste, lo saludó a Pichi y no lo llegó a leer. Desde la Peña Tony Mohamed de Miami No, no a llegué Pichi Leiva. todavía, no llegué, no llegué. Un abrazo muy grande y mañana, si no, será el jueves. Los sorteos que corresponden al programa de los lunes se harán los jueves porque tengo dos celulares para la bola loca.
Albertina, ¿querés cerrar con algo? Primero, Arrivadero. Oscar, Bueno, gracias por haber. agradezco de vuelta la participación. Invito a los hinchas de Huracán que hablen, que se expresen, que pongan la cara, por bien o por mal, pero que hablen. Un saludo grande a Valentina, me alegra mucho que estés en este programa y escucharte. Y a ustedes dos, el agradecimiento de siempre. Y el viernes, el domingo, perdón, todos con Huracán, fuerza y a ganar, ¿eh? Buenas noches y gracias por todo. El Por viernes. favor, abrazo, Oscar, el viernes. Perdón, el viernes, verdadero. El viernes Ah, el 21:30. viernes. Pero entonces no es Viernes el Día del Padre. 21:30. Bueno, no. No, esa es la cuarta fecha. El viernes Ah. 21:30 con Rosario. El martes Bueno, igual le vamos a 21:30. ganar. Al otro martes 21:30 tenemos que ir a Varela y después sigue el domingo, el Día del Padre. Bueno. Buenas noches y gracias por haberme recibido nuevamente. Un abrazo a todos los quemeros. Chao, hasta la Gracias. próxima, Oscar. Gracias. Así como se animó Oscar Rivadero, chicos, chicas, amigas, quemeras, quemeros, los invitamos. Es más para los jueves, pero los domingos parece que capta también, capta. Albertina, te tengo que agradecer infinitamente el aguante, el tiempo que estuviste. Gracias, doctora, por la gestión. Yo te quiero en el equipo. Yo trabajo en el equipo. Yo trabajo en equipo. Yo te quiero en el equipo. Nos podemos pelear, Bueno. podemos discutir, podemos. Cuando tengas el tiempo que tengas, vos sabés que solamente la doctora o yo te mandamos el link. No tenés hora de ingreso ni de egreso. Hola chicos, hoy puedo una hora. Y con la doctora lo sabemos interpretar. Hoy nos extendimos otra vez, que acá en casa me quieren matar, porque se dio la situación de que eran mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Así que mil gracias, aportaste mucho, sos como sos y eso es lo que vale. Y lo que me gusta a mí, que seas como seas, el día si te tenés que enojar conmigo al aire, te enojás, es así. Acá, este tipo, nadie manda a nadie. ¿Te No, parece? perfecto. Perfecto. O sea, bueno, muchas gracias en primer lugar. Y después, obviamente, o sea, como dije ayer, como también dije hoy, uno habla desde el sentimiento, desde ser hincha y no solamente desde ser hincha, sino de también ser socio y querer aportar siempre lo mejor para Huracán. Y bueno, como dijo recién el socio que estaba conectado, creo que tiene razón, que todos tenemos que tirar para adelante, porque si empezamos a tirar mierda y a pelearnos entre nosotros, no se saca nunca más a flote. Así que, nada, siempre obviamente voy a decir lo que pienso porque no, si a alguien le afecta mi comentario, obviamente voy a pedir disculpas, pero es mi opinión y lo digo con respeto también. Gracias, Albertina. Doctora, le cambié la música de cierre, ¿eh? Escuche. Cada pura festa y gastas de bailar. Con esa cintura tú me tienes loco. Dale mami, vente que me lo pidió un amigo, Thiago Leal, compañero, ex compañero de mi ex tarea. Dale que no vamos a junto a Doctor Energy, publicaron su primer tema en portugués. Con este ritmo. Brasilero, y le prometí que se lo iba a poner al finalizar el programa. Espero que no haya derechos de autor, que no nos corten, y con una invitada, una amiga nueva en el equipo, qué mejor que despedirnos con esta música, ¿no, doctora? De mi parte nada más, hasta mañana 8:30, hora M1550 de la quimera, el programa de la gente para la gente huracanense, y con la doctora, y por supuesto, ¿desde qué lugar del país saldrá el señor, el Daniel de la Cuesta, que estará nervioso, vibrante, con las mismas ojos, el cuestionado, Daniel? Ese, porque
que vendemos así, vendemos programa. Lo vendemos. Doctora, ¿sí? Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos, gracias, gente. Bueno, nos despedimos. Me despido entonces. Todo lo que nos dijo en estas dos horas de programa la pueden encontrar en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, si se le ocurre subirlo a Migue, y canal de YouTube, porque se sube en diferido el programa. Y hasta el próximo domingo, nos vemos nuevamente en Globo de Primera, previo paso por todos los programas que tenemos en la semana y los que estamos invitados o forman parte del mismo equipo. Chao, hasta pronto. Gracias, Albert. Nos seguimos, adiós, escribiendo y viéndonos. Chao, chao. Gracias.